timbrí? Violonchelo. 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 ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo stream en Twitch, brothers. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a bajar la música que está al tope. Sonido no, music acá. Hoy vamos. Hoy tengo algo. Tengo algo sorpresa hoy, boludo. Vamos a continuar la partida. Bienvenido, mi querido Andresau. Hoy tengo algo de sorpresa, vamos a cantar hoy. Hoy vamos a hacer karaoke, boludo. Hoy va a ser un miércoles rapidito. Venía andando en moto, viste, que si yo. Que punk pan y digo, hoy. Hoy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Estoy poniendo la cámara bien. Ahí me gusta. Hoy vamos a hacer un poquitito de music. Aunque no lo creas, increíble. ¿Cómo? Karaokeando. Hoy vamos a karaokear. Así que vamos a jugar rapidito un poco de Wartales. Wartales, boludo. Escúchame, estamos con este juego estratégico de RPG, supervivencia, robo, choreo, todo. Tenemos todo en un mismo sitio, en un mismo game. Qué lindo que es el mundo de los videojuegos, pero también es lindo explorar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la pornografía, la... ¿Qué pasa? Vamos a jugar un poquito de Wartales. Vamos a dejarnos de hablar pelotudeces. ¿Cómo andas, Andresito? Querido de mi corazón. Román, no por... Che, hoy vamos a cantar. Vamos a hacer un repertorio. Venía en la moto y pensando, digo, uy, el stream tengo una de cantar. Porque venía cantando, ¿viste? Andaba en moto con el pelo suelto. Y digo, hoy podemos cantar un poquitito en el stream. Hoy vamos a hacer un rapidito, un miércoles rapidito. Sin más charlas, vamos a meternos a hacer las misiones de esta mierda. Creo que no teníamos más nada. Teníamos algo acá, un punto violeta que no me acuerdo qué era. Pero vamos para allá. Vamos. ¡Vamos, gente! ¡A correr! ¡Corran! Venía pleno hoy. Venía pleno corriendo, boludo. ¿Dónde tenemos que ir? Para este lado. Venía pleno corriendo. Digo... Ah, ¿quería pelear? Ah, así arrancamos uno. ¿Qué? ¿Dónde están los refugiados? ¿No sabemos de ellos? ¿Estamos todos locos? Ah, estuviste bebiendo. Con estos nos habíamos cruzado, ¿no? El otro día. Vamos, me tienen cansado. Nivel 1. Me los como en sanguchito, así hago. Como un rocklet. Como un rocklet. Me los como en brocheta. En brochet. ¿Cuántos son ellos? 2 son, boludo. ¿Qué tanto aguante pueden llegar a tener estos dos? Cabeza de penes. Explícame eso. Este vamos a ponerlo acá. Este acá. Tranquilito. ¿El arquero dónde está? El arquero que tengo. Quiero ver una cosa que le puse al arquero. A ver cómo está el arquero. Ya al toque me voy a posicionar acá. Y a estos dos le voy a poner un mazazo. A los dos juntos. A ver si alcanza. No me llega, ¿no? A ver. Un poquito más acá, hijo. Un poquito más. Ay, no llego, boludo. Bueno, toma. Este chau. Tiré algo ahí. Tiré algo, ¿no? No me di ni cuenta. Toqué algo. Este, vamos a moverlo rapidito acá. El de la chosin. Este tiene un hacha gigante, ¿eh? Tomá, te corto la cara. Saca pum. Le rompí el escudo. Y le puedo tirar uno más. Amigo. Tus oponentes están de sí. Andate, chau. Te perdono la vida. Te perdono la vida. Lo único que te digo. Te perdono la vida, nada más. Durante el próximo descanso tendrás que pagar $84 a cada compañero. Hijo de remil puta, boludo. Encima me extorsionan, boludo. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo anda la gente por ahí? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. ¿Qué es esto? Gran Jalún.
Venimos bastante, ¿no? Venimos bastante bien. Hoy jugué la mañana. Y creo que la última vez que jugamos Wartales nos hicimos un poquitito de... Estábamos bastante... Por así decirlo... cogidos. No, y la toqué mucho. A ver cuánto me queda. Más. Sí, está por acá. Ahí está. Hijo de puta, boludo. ¿Qué tiene este? Estatuilla de madera, no sé qué. O unas coronillas. Unas coronas son unas coronas, por lo menos. Que me alcance el sueldo para pagarle estos verga, boludo, que no hacen una mierda. Mercenarios vanidosos, boludo. Jata, rompe los huevos, amigo. Yo creo que... en ninguna película vi unos... mercenarios tan buenos como estos pelotudos. Que tengo manejando yo, boludo. Yo tendría que estar... La palabra agresiva, ¿no? Sería, bueno, chorear, matar... Robar, matanzas, secuestros. ¿Qué te hace? ¿Ya vine acá al refugio yo? A ver. Creo que tenía una misión acá. Ya la hice. Voy a corroborar. A ver. Vamos por acá. The woodcutters are just north of here. Los niños están en el norte. Perfecto, loco. Thank you. The woodcutters are just north of here. Está bien. Al norte tengo que ir. Tengo que ir a donde me está marcando el punto de vista. Caía trompada alguno por acá, me parece, ¿eh? Alguno me parece que lo caiga a palo por acá. Hace un rato. Estoy resacado. Resacado, te digo. A ver, están al norte los leñadores. Y calculo que si son leñadores tienen que estar entre los árboles, ¿no? ¿Lo verga esto? ¿Qué opina la gente por ahí? Mira, este grupo, mira. Déjense de joder, lo único que te pido. A ver. Ahí está. Campamento de leñadores, brother. Bienvenidos a Wartales. El mundo donde todo parece feliz, pero hay tristezas también. Tenemos un puntito de RP, ¿no? De PR. De RP. Ah, tenemos más. Más puntos de PR. A ver. ¿Qué más tenemos? Ah, siguiente nivel, ya lo puedo mandar. Sube de nivel y consigo. Uy, joya, boludo. Uy, podemos aprender cosas, boludo, acá. Bien ahí, cool. Un PR acá. Bien. Comercio y artesanía tenemos para levantar. Ah, no. Poder y gloria tenemos para levantar. Hoy misión estandarte, boludo. Qué bueno que está este juego, chabón. Tiene cada vez más cosas que vas abriendo. Se te va abriendo un abanico de porquerías, boludo, para hacer. Increíble, ¿eh? Súper entretenido. No te aburrís con este juego. Valientes entre los valientes. Tu tropa está muy cualificada y lista para ganar. Con clase. Bonificación, los puntos. Especialistas zurdos. Tener dos manos significa que ambas deben usarse de manera eficiente. Bonifica dos manos por ser armas para la mano izquierda. Requiere un par de cada tipo. Esto está bueno. Tener alguno que use dos armas, boludo. Para los combates, ¿eh? Esa no la voy a dejar pasar. No la voy a dejar pasar desapercibida esta. El arte de la forja. Tu tropa puede confiar en errores proporcionados. Bonificación energética de armas forjadas aumenta un 10%. La seguridad. Aumentan 10, restauración mejorada, tu cuerpo optimizado, el mantenimiento de armadura. Qué cosa, boludo, razonamiento estricto. Tus compañeros comen con mucha fragilidad. Esto ya se lo había puesto en algún... Se lo había puesto... Algo yo había puesto de racionamiento. Creo que lo puse... En el compendio. Lo del racionamiento. Acá, sí. Yo creo que si le damos poder ahí, ya tenemos ahí, ¿no? Un poquito. Creo que estamos bien con el razonamiento. Igual vamos a agregarla, pero a ver si hay algo más importante o por lo menos más productivo. Comercio de productos falsificados. Tu tropa puede contar con ingresos sustancias de forja. Armas aumenta un 10% de puntos de calidad. Tu tropa está calificada y lista para ganar con clase, con inflación. Los puntos,
Un punto de valentía. Me gusta la del zurdo y yo iría así. O el arte de la forja, iba así. Restauración también está bueno. Vamos a restauración por ahora. Después más adelante vemos. Estamos en el campamento de los diseñadores, vergas. A ver qué onda. Vamos a echarlo un poquito por acá. The chief is worried about us. And so he should be. ¿Qué me está preocupado por nosotros? No me extraña. Los lugareños son cada vez más vengativos. Nos acosan y nos tienen suficientes hombres para enviar un mensaje. ¡Qué mierda! Cuidado, los granjeros han vuelto. La reputísima madre. Vosotros, mercenarios. ¿Quieren pelear esto? ¿Qué tengo que hacer acá? Inspeccionar. Robar. No entendí mucho lo que tengo que hacer acá, ¿no? O sea, puedo robarle. ¿Y este pelotudo qué tengo que hacer? Well, what are you waiting for? ¿Y bien qué estás esperando? ¿Me perdí algo de la conversación? ¿Tengo que yo lo pelear con esto? Estamos trompados, ¿no? What do you want now? Ahí está. Don't you have anything better to do than harass refugees? Even if you were Edor himself, you couldn't cut down those trees. What do you mean? What's it to you if we cut those trees instead of any others? The Mount Altis forest is sacred. It has belonged to the Tools since the dawn of time. If you upset the little folk, they will attack all the surrounding settlements. Don't be upset. The Tools aren't even real. They're just fairy tales. We won't freeze to death over some imaginary pixies. No, nos vamos a poner entre la espada y la pared, boludo, esto. Acordate, digo. Vamos a tener que elegir un bando. Go and tell your hallucinations to move out. There's no lack of trees in this county. Igual hay banda de árboles, bastante rompehuevos. Esto, verga. Did you hear that? Name your price and give those blasphemers the punishment they deserve. The Tools will be most grateful. ¿Viste que le dije, boludo? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos para los...? ¿Somos ecologistas o no, gente? ¿Qué opinan ahí la gente? ¿Hacemos...? De la puta madre. ¿Defensores de Tules o refugiados doranos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde me tiro? Porque al final estoy siendo un puto mercenario bueno, loco. Un poquito de tala tampoco no le hace mal a nadie, ¿no? Un poquito de tala. Escúchame, si mirá todos los bosques que hay, brother. Estoy pensando, loco. Me da como cosito. ¿Qué me sumaría acá, boludo? Obtiene 20 de madera. 20. Obtiene. Uff, judía. Esto me dan de comer, hijo de puta. Esto me dan madera. Los cabezas de pene. Los ecologistas estos. Y yo tiraría un poquito esto. Igual este me da. Obtiene judías por 15. Me dan de comer esto, boludo. Son judías, tan buenas. Judías con pan, judías con pen. ¿La conocés la canción esa de coso? Los dibujitos de Pepe Papi. Eso es lo que te dijo. Escuchame. Uy, boludo, la concha. Qué presión. Qué presión. Voy a ponerme por el lado de los ecologistas. Pero el tema que no recuerdo el que me había hecho el otro cabeza de chota. El que tiraba, el que me mandó acá a la aldea de los leñadores. Que tire para los... Se me va a armar lío con el otro también. Masi. No. Acá. Ataco acá. Dos aliados. Vamos. Iniciar combate, A la mierda. Che, no guardé la partida, ¿no? No tengo guardado por ahí, sí. Bueno, no está muy lejos, no tengo guardado. Personaje importante. Algunos de los personajes que te acompañan son importantes. Si mueren tendrás que reiniciar la batalla y protegerlos. Bien, ok. ¿Cuántos somos? 8 contra 4, amigo. Le rompemos el zorroposete, pero... 8 contra 4, boludo. ¿Qué me estás hablando, brother? ¿Dónde tengo el arquero? Este es mío, soldado de pie. Este es chocho. Tintos, lo tengo acá. A Tintos lo voy a poner de este lado. Este es Teret. Este es mi arquero.
A Merkel lo voy a poner atrás. Igual no tengo que permitir que muera este cabeza de pene. A ver. Bueno, vamos. No, acá. Vamos con este. Vamos a pegar un buen hachazo en la cara. Toma. Saracatunga. Terminamos el turno. Aquí le toca. Esta se maneja sola. Ahora le toca a Chocho. A este le dimos, ¿no? Con Chocho no podemos mover. Ay, no. Igual podría enredar a este un poquitito. Le doy a este Saracatunga. Te recabió, ¿no? Esto es la cadena de los. Está bien. Bien. Acá me hicieron sanguchitos estos dos, verga. Encima me ensartó veneno. Ahora me toca. Ah, me jugás con veneno, ¿no? Me voy a mover acá atrás. Y yo le hago sanguchito a este. Le ensarto una buena. Un buen navajazo. Lo voy a cubrir a Chocho. Lo dejo ahí. A este ya se lo regalo. Se lo dejo a este ya. Y Chuchi, lo podemos mover a Chuchi. Lo podemos investir a este. Y ahí ya lo tengo todo encerrado. Ya. Toma. ¡Uy, guacho! ¿Cómo te se recabió ese navajazo? Bájalo ahí. Volta el otro de ellos. Somos 8 contra 4. Este es una. No quiero decir nada, ¿no? Tremenda. Cogida. Toma. Ahora le toca al arquero, al que está con nosotros. ¡Olibus! ¿Cómo andás? Y tengo Chacho todavía. A Chacho no lo usé todavía. ¿A quién podemos encerrar? Este ya no tiene vida, pero ya en el próximo turno le toca a este y lo mata, chao. Acá podemos encerrar un poquito a este. Y acá hacemos un sanguchito, ¿no? $3 hacemos acá. Este no tiene ni chance. ¿Vos sabés que me parece que hice bien? Me parece que hice bien, loco. Para. Acá tengo que corroborar algo. Nah, le voy a dar un coso. Toma. Es lo que la vista previa. Está bien. Este ya muere. La segunda ronda. Ahí está, fusilado casi. Le cortamos el. Le pasamos el turno. Le toca a este. Este me está cagando la vida, ¿no? Me está rompiendo un poquito el escudo. Ahora me toca a mí, a Chocho. No le quiero pegar a mis compañeros. Chao, Chocho. Chocho te ha prendido fuego. Chocho te ha prendido fuego. Tomá. Ahí está. Listo, cortamos el turno. Ya no tiene ni chance esto, amigo. Este, mirá cuánto está, a 2 de vida. ¿A quién le toca? ¿A este? Toma, chavo, este muere, chavo, listo. ¡Oh! Qué feo que te la dio, brother. Y sí, chapa. ¿Para qué seguir peleando? Mirá. Chaqueta de maestro, amigo. ¡Qué bueno! Increíble cepillo para el pelo. ¿Este para el jabalí? La cerda de Javier, no, para el coso, ¿no? ¿Para el pony? ¿O para nosotros? Y los cuerpos, ¿para qué carajo quiero los cuerpos? Ya estábamos, listo, brother. Nos llevamos todo. Vamos al campamento de línea ahora, ¿vale? Y acá hablo con el loco este. Y si, yo creo que hicimos bien, nos tiramos para el lado de los ecologistas. Mercenarios, soy tanto nuestro de los tules. Me imagino de la Take this as a token. Toma esto como otra recompensa. ¿Qué hace, loco? Bien, loco, bien. Venimos bárbaro, amigo. Only Adoranians are daft enough not to believe in. Esta es una charla. Chao, salimos. No vamos a la mierda, chicos. No vamos. ¿Qué es esto? Torre de Altis. Ya estamos, liquidado.
¿Qué pasa ahora si voy acá? A ver qué me dice. Mira, mira. Ay, qué bueno la vista. Opa. ¿Nos vieron esto? Acá. Rapidito, vamos a movernos. Antes que nos vean. No rompan los huevos que venimos de pelear recién, estamos cansados. Ahí, déjense romper los huevos, ahí está. No queremos pelear más por hoy. Queremos juntar plata. Queremos comer, cenar tranquilo, almorzar, lo que quieran, loco. Ahora vamos a hablar con esta, ¿eh? ¿No dice? Se rumorea que preferís defender las criaturas de los cuentos de hadas que ayudar a los refugiados. Parece que me equivoqué con vosotros. Viste, yo sabía. O sea, sabía que este me iba como a retrucar algo, el loquito este. Escuchame una cosa, Fergas. Anda la puta que te parió, Vergas. Chao, Vergas. Me voy a robar lo que tenés por acá. Y ahora mira cómo te lo robo por la cara. ¿Qué es esto? Me llevo a Viviriña. Sé que Fergas y los demás están haciendo todo lo posible, pero seamos sinceros, no sobreviviremos los meses de invierno si nos quedamos aquí. Tenés que venir conmigo. ¿Cuándo te querés refugiar, amiga? Escúchame, le robé todo acá, ¿no? ¿No tiene un puto cofre algo esto, verga? A ver, ¿qué tiene esto? ¿Qué le puedo vender, loco? ¿Qué tengo? Judías. Pero escúchame, las judías me las gané igual. Porque las judías me ofrecían lo... ¿No me ofrecían lo otro, las judías? Escúchame una cosa, Vargas. Raro. Las judías me parecía que me ofrecían lo otro. Los que estaban del lado del Fergas. Del Bergamotas este. Bueno, venimos bien, loco, con la misión. Tenemos casi todo limpio esta zona. Después tenemos acá, que tenemos más misiones en Strong Cup. Tenemos misiones extras, ¿no? Que podemos pagarla. Y tenemos un loco que le podemos comprar algunas misiones también. Pero no quiero gastar plata, quiero ganar. Yo creo que ahora es el momento de un poquitito de infligir daño. Vamos a infligir un poquito de daño. Acá tengo un héroe. Que este viejo faro es un lugar defendido, me parece. A ver qué pasa. Vamos al viejo faro. Escuchame una cosa. Vamos al viejo faro, dale. Dale, dale. No me venga con esas pelotudes a mí. Pará que llegó el día del pavo. Llegó el día del pavo, la recalcada conciencia. Bien, tengo. Este al teniente lo tengo que reparar. No tengo para repararlo, genial. O sea, sí tengo, pero lo tengo acá guardadito. Voy a poner 6 de este lado. Vamos a reparar a Chocho. Chocho está cansado, tiene sueño y tiene un punto de habilidad para subirle. ¿Por qué te has ido, Chocho mío? Estás cansado y estás herido. Vamos a agregarle un poquitito. Chocho es el teniente, el de la mazota. Tiene 11 de fuerza. Daño crítico. Le subiría el daño crítico. Como para que tenga un buen golpe. ¿No le puedo subir un daño crítico? La puta que te parió. Fuerza de voluntad que hace, la fuerza que hacía. Eso para aumentar la mortal de la tropa. Vale, también aumenta el golpe crítico. Bueno, aumenta el golpe crítico. Uno más uno de golpe crítico. Poniéndole fuerza. Y movimiento. Nada, movimiento con movimiento. Termina la salud. Está bien de salud. Sí, creo que voy por este. Y automáticamente le aumento la voluntad y le sube el golpe crítico. Bien, vamos con este. Puntito a Checho. Checho es el arquero, así que Checho... ¿Qué le pondrían a Checho ustedes? ¿Qué le pondrían a Checho? Además de cocaína. Yo creo que a Checho... El golpe crítico es clave. El flechazo también, ¿no? Sí, para todos, calculo. Aumenta el daño de la habilidad basado en la fuerza y el daño. Destreza, disparo salvaje. Esto está muy bueno, lo del disparo salvaje, ¿eh? Que lo expulsa para atrás, boludo. Lo hace retroceder 2 metros. Está muy bueno esto. Esto hice bien en ponérselo. Acá ya no puedo poner más nada. Constitución. Igual creo que lo vengo cuidando bien a Checho. Por sentado, se usa para aumentar la moral de la tropa. Y aumentaría el golpe crítico a un 30, a un 14% si le agrego un poquito de fuerza de voluntad. Igual también dice, si le agrego fuerza, aumenta el golpe crítico.
A ver, vamos con la fuerza. Creo que hice mal. Porque el arquero, más que nada, a menos que con la fuerza, ¿no? Destreza y movimiento. Sí, hice mal, ¿no? Le puse fuerza. Sí, tenía el puesto destreza. Aumenta la habilidad basada en destreza y golpe. Valor de base, 9. 4 más 4 de equipo, sí, la concha del mono. Bueno, no importa, quedan 7. Puta madre. Bueno, ahora después lo levantamos de nuevo. Ahí ya la tengo que poner de la destreza. Porque el arquero, mucho la fuerza, ¿no? No va. A menos que, no sé, haga más fuerza, tense el arco y te ponga un flechazo y te traspase la garganta. Para algo va a servir. Vos quedate tranquilo que después lo vamos a levantar bien. Escuchame. Ahí igual le pifié, lo admito. Le pifié. Chicho, es el envenenador, Chicho. A Chicho. Chicho, ¿qué hacemos? No está mal de daño crítico. Constitución. Determina cuánto salud tiene la unidad y aumenta la capacidad de carga. Esto está bueno, la capacidad de carga, porque el veneno está piola. Viste que tiene una bomba envenenadora, tengo yo. Y el navajazo que te pone te envenena. Yo mandaría acá constitución un poquitito. No puedo meter dos puntos, la con un punto solo tengo. O si no. Se esfuerza más que nada para los tanques. Y los DPS. La destreza. ¿Qué mandarías acá en Chicho? El aprendiz envenenador, nivel 4. Defensivo. Acá aumenta una banda lo que si le pongo destreza, mirá. Mirá. Y me aumenta un poquito del daño crítico. Ah, le puedo mandar dos, boludo. Y encima, mirá, si yo le agrego dos. Si le agrego dos puntos de destreza, me aparece una habilidad nueva para Chicho. Torbellino retorcido. Inflige 10 de daño, ojo. 10 de daño es una banda. 11 de daño a todas las unidades en la zona. Con el tema de lo que es el veneno. Vamos con esa. Me recabió mal. Escuchame, tengo acá una chaqueta de maestro que calculo que es una armadura ligera. Armadura ligera, ¿quién usaba? Armadura ligera. Este. Pesado. El aplastador. Esta tiene daño crítico menos 5%. Guardia 11. Esta está mejor, ¿no? Daño crítico 5. ¿Por qué me parece el daño crítico? Es legendaria esta, boludo, encima. 2 de movimiento, 1 de golpe crítico, 11 de armadura. Golpe crítico menos 1. Esta chaqueta es de obra de un artesano del tronón, la técnica de tejido. Esto no pasa nada. Resistencia al uso y la función del tiempo. A este le saca un punto, o sea, un golpe crítico menos 1%. Y a Chocho, al aplastador, le saca el daño crítico, o sea, entre paréntesis, eso es lo que no entiendo. ¿Qué significará? Viste que aparece entre paréntesis menos 5% y guardia 0. La voy a guardar esa chaqueta. La voy a guardar. Tengo otra más acá. Por si reclutamos a alguien más. No sé para qué sirve. No sé para qué sirve esto.
No puedo peinar el coso. Bueno, vamos a dormir. Vamos a pagarle, obviamente, a la gente. Le pagamos 84. Nos quedaríamos en bola, obviamente. Y vamos a darle de comer. Ahí está, tengo un borracho, me tengo que acordar siempre del brandy. Del brandy que siempre hay un borrachito. Bueno, quedamos con 161, no estamos tan mal. Hay que agarrar plata. Che, acá tenemos algo, hablar. Chicho seguramente que tiene un... algo para festejar con nosotros. Un logro. No solo soy un luchador más capaz, sino que también soy un artesano consumado. ¿Quién no querría casarse conmigo? Presumir, recuérdale al grupo lo excepcional que eres. Agradece que el futuro parezca tan brillante. Celebra este éxito con el grupo. Esto nos daría 16% de experiencia como ladrón. Esto, tenemos 3 puntos de felicidad que creo que nos conviene, porque si en algún momento tenemos que... o no tenemos brandy o algo de eso que nos pueda quitar un puntito de felicidad, también sumar unos puntos de felicidad, juntar, está bueno. Y 1% de relación con los compañeros, que eso también es brutal. Y lo que es presumir, nos da valentía y 3 puntos de felicidad. Estoy entre estas dos. Creo que los 16 puntos de experiencia los podemos lograr como ladrón, robando algo, forjando algo. Así que voy por celebrar. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que la que más me convence es esta. Celebrar un poquito el logro con los compañeros. Le da un punto de relación con ellos y tenemos los 3 puntos de felicidad. Me dijeron que sí, listo, vamos a esto. Tarda mucho. Bien, acá tenemos otro logro más. Un PR, listo, punto. Estamos acá. Bien, vamos a levantar el campamento. Y no, tengo estandarte, ojo ahora. Boludo, tengo estandarte, me había olvidado eso. A ver si tenemos algo para acá. Ah, ya compré. Beneficios inesperados. Esto, boludo, es muy bueno lo del estandarte. O sea, vos automáticamente cuando te da... que podés fabricar el estandarte con el manita, ¿no? ¿Manita era? ¿El que fabricaba? Sí, me olvido. El manitas, ¿no? Sí, manita. Ah, bien, te pegué. Con el manitas, podés crearte un estandarte que con el estandarte podés hacer una mesa de estrategia, podés hacerte todo, loco. No, la mesa de estrategia es otra cosa, pero el estandarte te da como... opciones que están buenas, boludo. Esto vamos a fabricar porque le subimos experiencia, obviamente. Decía, lo del estandarte está bueno porque vos juntás los esto, la influencia, y vas poniendo cositas que están buenas, loco. Yo por ejemplo compré esta, beneficios esperados. Hasta el próximo descanso, tu tropa está dispuesta a cagarse de frío y de hambre, a cargarse para llevar artículos más valiosos. Aumenta 50% de peso. Eso está bueno, así que lo primero que hice, desbloqueé esa. Quiero hacer un camino bastante correcto. Creo que igual no estoy tan mal en el juego. Me gusta, me atrae. Hay muchísimo. Es como que vas jugando y se van abriendo más abanicos de opciones. Está piola, loco. Muy bueno. Interesante. Voy acá al lugar este defendido para ver qué hay acá. ¿Era el molino? No. Vamos acá un poquitito para ver qué hay por acá. Hay muchos truenos, che. Yo no sé... Ah, tengo al rey acá. Este no lo puedo matar. Voy a guardar la partida. Clave. Háganme acordar si me olvido, chicos, de eso, por favor. Para que lo voy a fijar en el chat porque... no, porque ahora nos vamos. No, pero inténtenme si están por ahí y háganme acordar, loco. Loco. Vamos a correr, vamos. Yo le pegaría el palo, loco. Mirá, acá están peleando policías contra un jabalí, loco. ¿Lo ayudamos? Sí, dale, vamos a atacar. Aquí vamos a atacar al jabalí, vamos a atacar, amigo. Vamos, jabalí, inicié combate, ¿no? Estamos bien, ¿no? No nos vamos a poner del lado del jabalí. ¿Sabes cómo tenemos carne acá, amigo? Escuchame una cosa, amigo. Qué asco el tema de palabra, amigo, boludo. Bueno, y encima lo digo. Dale, loco. Ataca rapidito el jabalí. ¿Cuántos son? Wow. Son tres jabalingos, loco. Esto quiero ver qué hace. Los aliados alrededor de esta unidad consiguen el estado decisivo. Esto lo voy a marcar. Bien, loco. Bien. Bien. Y ahora me voy a unificar con otro más. Tengo un impacto también más. Lo puedo matar con esto, ¿no? Sí. Al pedo me parece que puse lo del gozo.
lo que la decisión al rodearlo del enemigo. Vamos con este ya está muerto, el jabalí ese. Los jabalíes son increíbles, boludo. Tenés que hacer un plan de estrategia terrible. Mira cómo me hizo mierda. ¡Guacho! Me pegó un cornazo. Y vamos con este de nuevo. ¡No, amigo! ¡Me confundí! Eso por no prestar atención. ¿Viste el arquero normalmente lo que hacen, loco? Los arqueros. Cuando disparan se mueven para atrás. Como que retroceden, ¿viste? Hacen esto. Todos los enemigos también hacen. Chao, amigo, está muerto. Cabrín, chichu, sí, vamos. Huyeron. Grasa, esto. Qué rico. Comida, todo comida. Todo lo que es comida encima para estos zánganos, amigo. Tenemos que mantenerlo a pleno. La guardia ha recompensado con 20, perfecto. Granja Loom, ya no fuimos. Esto lo voy a agarrar porque es para hacer curaciones. Y mal no veo, creo que es una iria. Una liria, algo así se llamaba. A ver. ¿Cómo se llamaba la plantita esa? Quiero sacar el nombre, loco. La duda. Consuelda es esta. La consuelda es la más fácil de conocer, de conseguir. Vamos a reparar esto. Vamos para arriba de nuevo. Estamos por acá. ¿Y el castillo al final no fui? Ah, podemos ir acá. Pará. ¿Puedo por acá? Sí. Vamos. Hay como piedritas, viste, que rompen bastante los huevos. No la tengo muy clara con el tema de... ¿Qué es esto? Nada. Acá. Con el tema del giro del mouse. De la cámara. Acá. Viejo establo de huevo. A ver qué hay acá. Creo que vinimos igual ya. Recoger. Yo recojo todo lo que hay en el camino. Yo todo lo que hay en el camino lo recojo. No sé por qué. Tengo una... Lord Lahart burned down my stables. My whole livelihood went up in flames. But Danae found us this place. No, interesante, ¿no? Thanks to you, we now have a... My daughter, I'm terribly sorry to have to ask after all you... Esto... ¿Qué querés, amigo? Lo hicimos. Vamos a volver para allá. Me gusta lo de los truenos, loco. Está bien. ¿Estamos bien? No, verdad. Che, se cansan más. Tendría que empezar a levantar las habilidades que... Que no se agobie tanto el pelotón. Vamos a poner pausa. Vamos a guardar la partida. Está, me voy a buscar el vicio.
Y está haciendo esto lo de la cosa. Mercenarios vanidosos. Mercenarios vanidosos. Vanidoso, vanidoso. Vamos, locos. Vamos a meter este juegazo. Me encanta, loco. Acá hay un punto sin conocer bien. Todavía me falta... Me falta encontrar cómo hacer para el pasaje, para pasar del otro, del otro lado de la ciudad. ¿Qué es esto, loco? Si uno de vuestros compañeros no da la talla, no tengáis miedo de enseñarle nuevas habilidades. Upa. Dios, ¿puedo mejorar? Inventario. If one of your companions doesn't carry their weight, don't be afraid to teach them new skills. We can help you with that for a price. Esto está muy interesante, loco. Esta partecita de acá está muy buena. If one of your companions doesn't carry their weight, don't be afraid to teach them new skills. We can help you with that. Eso lo tengo. For a price. Che, está bueno los manuales. Y acá automáticamente, inventario, mejora de armas. Si vos tenés un arma, la podés... Mirá cómo bueno, loco. If one of your companions doesn't carry their... A ver. ¿Cómo hace? No, esta no. Calculo que es otra arma. If one of your companions doesn't carry their weight. Está bien, bueno, bien, otro sitio más que sabemos dónde conocimos. Vamos a seguir combinando. Vamos por acá arriba. Un poquito de nieve. Una nieve. Una nieble. Vamos a quedar por acá. No hay nada. Algunos recursos. Vamos a quedar unos recursillos. ¿Quién, Gus? Lobo de nivel 4. Eso es lo que quería saber yo. ¿Qué nivel somos nosotros? No me acuerdo cómo era para... Vamos a luchar contra estos lobos. La lucha contra los lobos tiene que ser contra la jabalí a pleno para tener comida, chicos. Me parece, ¿eh? Son 6 contra 5. Rango el lobo este. Este me puede llegar a atacar a este. No te atacan. Te dije que se me va a atacar a ese. Son 5 lobos, loco.
No lo puedo mover este. Concha. No juega el Gu, boludo. Te Gu. Uff, qué bueno que está este, boludo. Bien ahí. El arquero. Bien, el lobo no llega al arquero, así que vamos a liquidar a este primero. 16, boludo. Qué hijo de puta, quedó nada. Este no va a llegar a ningún rango, me parece, a ver. Ah, llegó el hijo de puta, llegó a mí. A este, a Chacho. Comienza una ronda. A este ya lo matamos. ¿Le puedo pegar a mi compañero? No, no le pegué, no le pegué, no le pegué. No. Al Chacho me lo están hemorrajeando. Bien. Necesito que Chacho tenga... No. Se me muere Chacho, se me muere Chacho. Chau, 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 chau. Bien. ¡Ay, no! ¡Le pegué a mi compañero! No hizo nada, no hizo nada, no pasó nada igual, ¿viste? Pero le pegué a mi compa. Curá a todos. Sí. Reparar. Están todos con el escudo roto, no me alcanza. Vamos a acampar un toque. Ahí estamos. Román, al fin vas a hacer... ¿qué vas a hacer con un charter? Tengo que hacerlo un día a la noche para charlar, pero también tengo que ver, o sea, ganas de hacerlo tengo, porque lo quiero subir al canal de YouTube, ¿viste? No lo quiero subir por episodio, quiero agarrar y ir juntando las transmisiones de Twitch y agarrar y hacer toda la historieta, así jugamos, llegamos al 4. Bueno, están todos curados. Bien, tenemos un punto para Perfect Skirt. Para Tintos. Tintos ya le pusimos. Postura defensiva. Cadena valerosa cada vez que un ataque golpea. Y este no tiene nadie. Duro valeroso. Cada vez que una de esta unidad lucha en combate consigues un punto de valentía. Vamos a meterle este. Que ya tengo el otro defensivo. La postura defensiva lo tengo en uno. Y le vamos a agregar. Este es el pesado. ¿Qué le agregaríamos al pesado, Gus? Acá.
Fuerza está pleno. Subimos 2 puntos de esto. ¿Qué hacen? Destreza. Acá no sube ninguna habilidad. Voluntad 15. Esta unidad sobrevive la primera. No. Golpe crítico. Daño crítico 34%. Movimiento. Fuerza la tenemos. Está bien. Constitución, determina contra salud. Ah, y esto acá me pierdo un poco, loco. Siento como que necesito acá orientarme. No. Pero ese es el pesado. Dice, verá que me perdí. Romana, ¿qué vas a hacer al final con un charte? Ya te dije ahí. Pensé que eras como el Path of Exile. No, este es online. Encima hay que pagar para jugar. Entiendo. Fuerza de constitución. Destreza no. Está bien. Román, pues igual ya sabes que tienes Play Plus Deluxe. Sí, boludo, sí, lo sé. Ayer estuve chusmeando qué juegos había copado. Tendría que decirme. No estamos tan mal igual de juegos por ahora, André. Estamos dentro de todo bien. Porque encima ahora viene la temporada de Apex recargada a pleno de cosas. Fuerza de constitución al ataque. Fuerza lo tengo a pleno ya. Vamos a mandar de constitución. Porque también la constitución acá te da 2 puntos de constitución, capacidad de recarga más 1 y 4 de salud. Está bueno este. Le mandamos constitución al verga este. Lo hacemos top. Y al capitán, tenemos postura defensiva, que ya lo tiene uno. Y me da la opción de nada acá. Este ya lo tiene, postura defensiva. El capitán más o menos le ponemos también acá. ¡Apa! Acá ya nace otro. Si le agregamos otro punto más, nace una habilidad nueva. Ira. Destreza. Constitución. Tiene 20. 20 tiene de constitución el capitán. ¿Y este cuánto tiene? 15. 10, 6, 15, 15. 10, 15. Está mejor el otro, loco. Golpe crítico. Le agregamos fuerza y aumenta un poco lo que es el tema de la. Vi poquito, pero hay juegos interesantes. Hay juegos interesantes. Vamos a mandarle fuerza a este que no tiene tanto. Está medio pobretón de fuerza. Hay juegos interesantes. Pero tengo que ver bien, tranquilo. Mesa de estrategias, esto no lo tengo. Necesito dos, tengo esto, loco. Una mesa de estrategia vamos a hacer, loco. La mesa de estrategia está bueno de estar, ¿no? Vamos a pasar tela. ¿Madera no tengo? Ah, sí, tengo. ¿Qué era que me pedía? Tela, madera. Soga. No me acuerdo qué más. A ver. Tenemos una mesa de estrategia. Ah, mineral de hierro y madera. 8. Mineral de hierro. Carbón. Mineral de hierro. 8 pide. 8. Y pedía más madera, ¿no? A ver ahí. Mesa de estrategia. Diseña una mesa de estrategia. Una estrategia de combate para derrotar a tus oponentes. Compañero de alto rango asignado genera uno de valentía en el descanso. Piola. Desbloqueamos un logro. Bonificación por primera vez. Está bien. Y ahora la podemos. La ponemos acá. Colocar en el campamento. Buenísimo, loco. Tenemos una mesa de estrategia, guacho. ¡Uy, boludo! ¿Ves que cada paso que das, boludo, se abre como un pequeño abanico? Me trago un poquito en lo que es el tema de las habilidades de ellos, porque quiero hacerlos dentro de todo parejos, porque encima también está bueno
ahorrar algunos puntillos de cosas para cuando vayamos reclutando más, porque no es que nos vamos a quedar con 4 nada más, ¿entendés? Nos vamos a quedar con más, ¿no? El Bloodborne, sí, está bueno ese, loco. ¿Gratis a dónde está? ¿Está en Play Plus? Ese me lo vienen diciendo, el Bloodborne. Y hoy, boludo, oye, Gus, ¿estás ahí? Hoy me miré el video que me pasaste, boludo, te mandé un mensaje. Oportunismo, el daño de los ataques de oportunidad aumenta un 10%. Apoyo, aumenta la bonificación otorgada por apoyo un 10%. Eso está bueno. Y flanco, aumenta el perjuicio aplicado por rodeado. Esto está bueno, ¿no? El flanqueo. ¿Qué habilidad le podemos meter? Nivel 1 de habilidad encima, boludo. Este juego es eterno, amigo. Gu, para mí tenés que juntar unos pesillos acá, meterle al War Tales y dejás el Path of Exile, amigo. Está bueno, no es tan complicado como el Path, amigo. Ah, no lo vi. Sí, igual, boludo, tuve una eternidad, amigo, para mirar el video, para bajarme las cosas, no la cachaba, no entendía, porque me explicaste que los españoles hablan muy rápido y no sé qué poner acá, si ir de apoyo. De apoyo, vamos a apoyar. Ah, lo puede cambiar igual eso. Lo puede cambiar a medida que vas peleando, poner oportunismo. Vamos con apoyo. Bien, vamos a descansar. Vamos a darle comida a los vergas. Un brandy. Listo, descansar. Me dijiste, ¿se está en Steam? 25 consigo, ¿no? Bien. ¿Ganzúas cuánto nos quedan? Una ganzúa nada más. Estatuilla, vamos a probar esto. Lo de la estatuilla. Una pequeña figura que representa al soldado. ¿Dónde se puede poner la estatuilla de Sabar? Aquí se la podemos poner. No se puede colocar este objeto, dice, ¿no? Este objeto no se puede equipar. ¿Qué haces con la estatuilla? ¿La vendés? Hay cosas que acá no me explica. Por ejemplo, yo vendí rubí y coso, pero decía que era para la venta. Eso es lo que no entendí mucho de este. De algunas cosillas acá. Vamos a guardarla, la figura pequeña. Vamos a guardarla por las dudas. El cepillo lo voy a guardar. Y el cuero lo guardo todo. La tela la guardo todo. La comida la dejamos por acá. Hay que seguir cazando. Pelear contra lobos, jabalí. Esto lo voy a vender. Lo voy a dejar por acá, lo voy a vender. Y estamos. No es tan difícil. Estamos bien, loco. Me gusta. Tenemos un punto para agregar acá. Guarda. Conocimiento, yo creo que estamos bien acá en el compendio de conocimiento. Estamos bien, voy a guardar un poquito un punto ahí. ¿Qué hay acá interesante para meterle en lo que es la parte del taller? A ver, vamos a ver. Hoguera. Me dijiste lo del Darkest Dungeon. Sí, hoy me miré y me ayudó bastante. Empecé bien, correcto. Vamos a ver cómo funciona. O sea, voy notando pequeñas cosas que sí. Igual, o sea, te lo pones a analizar, es un juego muy difícil. Un día tendríamos que analizar Path of Exile cuando tenga más experiencia, por lo menos si llego este año a lograr un poquito de experiencia en el juego, analizar el juego y qué un análisis de la gente que quiere aprender a jugar Path of Exile desde cero, sin haber jugado un RPG. Loco, es un juego. Una RPG en este caso, ¿no? Es un juego muy complicado aprender solo sin ninguna guía. Si no existiera el internet, el YouTube, te chupás la verga de parado, amigo, te digo. Tenés que tener toda la paciencia. Es increíble, boludo. Leer detalle por detalle y encima en el juego te lo explica. Puedes usar la fogata para apagar, y alimentar a tu tropa. Pero ya tenemos fogata. Modificación, genera un extra de la ventilla.
Taller, un pequeño taller improvisado. Pero esto, ¿qué, qué es lo que te pides? Esto ya lo tengo. Mesa de boticario. Preferiría esto, mesa. Esencia virgen, mira. Esencia virgen. Esta esencia translúcida y pegajosa es un componente esencial en la elaboración de aceites alquímicos. Pero ¿qué hace, amigo? Es un aceite, pero ¿qué joragaza? Herbario. Esta completa colección identifica casi todas las hierbas. Esto sí está bueno. El vino del azar muestra necesaria ayuda en el sector. Reconozca la variedad de especies. Este hay que prenderlo. Este es clave. Clave. Porque con esto, lo que es el herbario, podés saber ya las especias para hacer las combinaciones de las curas y demás. Eso está bueno, ¿no? Punto interesante, ojo. Esto vamos a hacer un PR. Lo que guiamos. Bien, me gusta. Si no existieran guías, te chupás una happy. Sí, boludo. Sí, sí, mal, boludo. Di que no te da la happy. ¿Llegan a chuparse la happy? Vamos, boludo. No la boludece. Acá hay algo nuevo, loco. ¿Qué es esto? La tumba de Tiltrin, ya fuimos, loco. Ah, me parecía. Parecía, vamos para atrás, vamos para atrás. Encima hay bicho por ahí. Vamos al comienzo de todo el juego. Ojalá, si pudiera. Yo cuando era pibe jugábamos competencia a ver si llegábamos o no. Qué pelotudo esa etapa de juntadas, ¿viste? Te juntaba con amigos, a ver, llega. Y yo tenía más elasticidad, casi llegaba, casi. Pero de poco del tiempo ya no llegué más. Qué hijo de puta. Pero para mí es una cuestión de elasticidad, boludo, si llega. No del tamaño. Ojo con eso. Ojo, ojota con eso, loco. Ojota. ¿Qué hora es, loco? ¿Cuánto vamos de stream? Porque hoy encima estoy hasta los huevos. Las dos. ¿Cuánto hora hicimos acá ya de guardales? Una hora. ¿No vamos un poquito a palo flexible? ¿Vamos a guardar la partida? Vamos un poquito a palo flexible. Dios mío, boludo. Regresar al menú. Dios mío, tengo que hacer, boludo, todo volando porque... Tengo que hacer todo volando porque mi mujer le cambiaron el horario en el trabajo, boludo, ¿viste? Pará que me voy a abrir, mirá. El encadenamiento acá que tengo, la aplicación del pato flexible. ¿Sabés cómo estoy? Pero ahora cuando entre me hago el boludo, ¿viste? Total nadie sabe, che. Ahora porque estamos entre dos solos, ¿entendés? O de hacer lo que hizo el Marilyn Manson. O se quitó las costillas para poder ser... ¿Posta, no? Dios mío. Marilyn Manson, boludo. Está re loco el chon, ¿no? Un logro de 127 tengo en pato flexible. Un logro. Soy la puta mierda. Qué hijo de puta, se mal en mi mano, son boludo. ¿Dónde me molestaba la cámara en pato flexible? Pará, ahí cambié todo. Creo que estaba ahí la cámara. Para que no rompiera los huevos. Vamos a cambiar el tema del stream. Qué de huevo. Qué pajero viejo. Vamos. Guardales, lo sacamos. Pato flexible, ahí está, listo. Qué hijo de puta, boludo. Marilyn Manson, amigo. ¿Cuál era la bruja? Día crecible.
Este es el nivel 14. El del nivel 14 lo voy a dejar igual. El del nivel 14 lo voy a dejar porque quiero hacer... Quiero intentar hacer una build bien pedorra. Bien pedorra. Jugando con la peor build del mundo. ¿Entendés lo que digo? Gus está muy callado. Debe estar intentando llegar. Está practicando. Hijo de puta. Toma el traslador hacia la costa. Marado. Pero si yo lo hice eso. Mirá, Gus. Todo por acá, una línea por acá, se abre por acá, después. Si yo no supiera, ¿no? Si no tuviera eso. Inteligencia, tengo que agregar inteligencia. Seguís con la línea esta de acá. ¿No? Después vas acá, dominio del arcanista. Daño de hechizos. Es cuestión de leer también, boludo. La otra cuenta la voy a dejar. El otro ID para ¿cómo se llama? Para hacer una build, pero bien pedorra. Porque yo con el tema de la brujería. Está bueno, viste, pero no me llevo mucho. Soy un verga. A mí me gusta más lo de espadachín, la velocidad, el poder, toda la zaraza. Bueno, a ver, ¿dónde joder acá tenemos que ir? Esto no, ¿por qué aprieto el mapa acá? Entra a la charca fétida y mata a todos los monstruos que hay allí. Una boludez. Viaja a la costa marítima, Ya viajé, boludo, a las costas esas maristas. A ver dónde tengo que ir. ¿Cómo era esto? Bueno, recién arrancamos, loco. Con esta. Ah, esta. Y entra la charca fétida, seguramente que está más adelante. Encima no puedo poner pausa acá, pará. Que paré de acá, es un quilombo, amigo. Podía seguir una will de otro personaje. La bruja era un ejemplo que dio el loco. Sí. Pero me gustó. Me gustó. Seguramente que seguiste la misma, ¿no? ¿Vos? Seguiste la misma, hijo de puta. Decime la verdad. ¿Seguiste la misma, vos? Lo que pasa es que está rotísima la bruja, boludo, esta mierda. Sí, sí, yo también quiero eso. Mirá, 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 ey. Va como tiro, boludo. Va como tiro. Dos porongazos y ya están muertos, boludo. ¡Uy! Está re entretenido. Ahora sí vale la pena jugarlo. Ahora sí vale la pena jugarlo, ¿no? ¡Ey! ¿Querés que entre y te muestre la bruja a nivel 24? Vale, bueno, te hagas acá que después. Viene y te pasan el trapo, boludo. Pará que voy a recorrer un poco. Déjame jugar un poquito acá, un ratito. Ahora entras y me mostrás antes que termine. Déjame matar esto, porque si no, boludo, no tengo junto experiencia, boludo, ¿entendés? Déjame un toque sound. Si no, vos estás reservado y te llevas todo, boludo. Acá tengo una habilidad que hacía. Boludo. Toma. Está prendido fuego, amigo. Dos bombazos. Encima los fantasmas te lo destruyen todo, boludo. ¿Ah, sí? Bueno, vale, viste. ¿Cómo me querés convencer, hijo de puta? Te gusta el tiroteo, ¿eh? Ahí cambié la configuración para que puedas agarrar todo lo que está en el piso y demás. Para la gente que juega conmigo. Mis amigos. Porque si no, había una opción de que duraba 5 segundos o algo de eso. Oh,
Vamos a recorrer, vamos a recorrer. Vamos a limpiar toda la isla. No duran nada, loco. Lo matan por mí esto, ¿no? El 3 que hacían. Velocidad de movimiento aumentada un 40%. Ah, creo que me crudo, amigo. Me limpio toda la zona. Toda la zona, no le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo a nadie. Toma. Toma. El tema que lo que tiene este juego está bueno, que decía el chaboncito ese, que no hay niveles, boludo, o sea, no podés elegir un nivel acá. Es una locura eso, loco. ¿Estás, Gus? Bueno, me estoy limpiando la zona. Tengo que ir al signo de admiración igual. Too much clutter. Tengo de todo. Puedo agarrar eso, boludo, no hacía nada. ¡Esa! Está prendido fuego, ¿no? Extra de puta, tío. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Está. Vamos. Estoy medio toqueteado. Che, Sau, está gratis el juego este, boludo. Si vos jugaste un par de cosas, boludo, ¿por qué no te jugás un poco de pad? Y aprendemos los tres ahí juntos, boludo. Y jugamos. No me sirve nada esta mierda, bro. Yo necesito los pergaminos. Puño de clavo. Rasco. Rasco de mana pequeño. Too much clutter. Tengo un punto para mejorar. Bancame un toque, Es fácil, este punto es fácil. Ahí está. Va, vamos. Tengo que ir acá. Acá un signo de admiración. Acá. ¿Qué tengo que agarrar? Un nido, ¿no? Esto. Listo. Ahora, para abajo. Se mueve para aquí, se mueve para allá. Opa, ¿y esto? Máscara de miedo superior. What the fuck?
¡Vamos! ¿No tengo aquí? Ya lo vi esto, no sé. Ah, para abajo. Lashing our backs, tearing at our houses. The rain sickens our livestock. Shaking mi amor. ¿Por acá, no? Ah, oh, sí, el cosito de esto. Ahí me acordé. Y sí, Andresito, para despejar un poco. Después sí, al lápiz jugamos, boludo. Después jugamos la AP, boludo. Chavate una cosa. Miedo. ¿Te acuerdas por dónde da esto? Che, los cetros, ¿qué onda, Us? O sea... Las armas, ¿qué onda también, loco? Acá. ¿En serio? Pero estaba cerca el otro día, boludo. No, por acá no es. Por atrás, ¿no? Por acá. Guarda acá. ¿Qué es esto? Too much clutter. Quiero decirte. Acá, ¿no? La saliente. Habla con Tark, que tengo que volver todavía. Las armas nos vi, boludo. ¿En serio? Eso no lo vi, lo estoy haciendo más o menos por... Mucha la madre, boludo. Una mierda. Esto no me sirve nada.
quiero, nena. Listo, estamos. Tenemos que ir atrás, boludo, todavía. Tenemos uno para el costado, tengo que ir. ¿Cómo? No son más resistidas, tiene que tener ciertos espacios y runas nada. Ah, está bien, está bien. No hay nada acá ahora, ¿no? Acá. Quiero, nena. La mano. ¿Estamos muertos acá? ¡Oh! Sí, sí, se va poniendo re complicado los mautitos de estos, boludo, después, ¿eh? Se van poniendo re picantes los monstruos, boludo. ¿Dónde está el bufo? Adelante. Acá tengo... Ah, pero te los comés, boludo, con los bichos esos, amigo. ¿No? Mata a todos los monstruos de la charca, Fiti, y investiga... Me parece que me estoy... No sé qué estoy haciendo. ¿A dónde vamos? Vamos. No sé dónde hay que ir bien, boludo. Investiga las marinas en verdad. Investiga, está bien. Ah, ya tengo la de vida, la tengo. Y la de maná. Vamos.
Es un quilombo, Andrés, este juego, ¿no? Tenés que mirar a pleno. Too much clutter. Es un quilombo posta, boludo. Esto no me sirve. Qué quilombo que tengo, amigo. Navaja no me sirve. Esto lo voy a dejar. Garra, esto que para mano. Vamos a tirarlo. Tengo un cetro. Este vamos a tirarlo. Un frasco. Cosita pequeña. Tiki, tiki. Otro frasco más, otro frasco más. Un yelmo que no me sirve. Esto por acá. Esto por acá. Que al pedo para venderlo únicamente. Vamos. Vamos, ¿para dónde es? ¿Para arriba? Para abajo, me está marcando, ¿no? Matecito. Tranquilambo, amigo. Yo no sé si transmitiría este tipo de juego. Ah, sí, este. Este juego no sé si lo transmitiría. Lo jugaría más para mí. A mi estilo, qué sé yo. Che, tengo que volver. Vamos a casa. Vamos a casa un cachito. Porque siento como que, viste, que no sé, como que estoy medio perdido todavía. Me cuesta entenderlo, boludo. Por más que tengo la guía esa ahí. Cuesta loco entenderlo. Ahora lo que no entiendo es las armas, boludo. A ver, para. Yo esto lo tengo que hacer solar y mirar bien. Vamos a ver el tema de las armas. ¿Ver? Si acá me dice Gus que me recomienda armas. ¿Dónde las armas? Mirá el tema de video de este tipo que te mandé. Sí, explica más cosas. Puta madre, boludo. Porque esto es un quilombo, amigo. Está todo en inglés encima. Es mucho lío, boludo. Mucho lío, amigo. Detonar muertos, boludo. Hechizo de fuego. Está bueno. Bomba de escarcha. Bomba que te garcha. De 11 a 16 de año. Un segundo. Esto, boludo, tiene de todo, vale, boludo. Crea un orbe eléctrico estacionado. Este que usa algún, me parece. Te voy a copiar. A mí me gusta el fuego, boludo. Yo quiero todo de fuego, loco. Traveled inland on the Emperor's Road via. There's many a way to die in rain. Rowers, farewell. Deben de la verga esta. Esto se lo voy a vender. Ahora dijo. Che, y el cetro este, o sea, cetro de madera oscura, esto es de magia, ¿no? Está sin identificar, esto es fácil, porque hace así, pum, lo identifica, ¿no? Hasta ahí entiendo. Y uno verde necesito. ¿Qué hace este cetro, boludo, eh?
este es dorado. Evasión 40. Escudo de energía, requiere inteligencia. Requiere inteligencia. Cinturón. Ah, mi cinturón es una porquería. A ver, quiero probar una cosa. Ahora cuando vamos a pelear. Goodbye. Vamos. ¿Qué me queda hacer? De todo. Viaja a las profundidades. Para abajo hay que ir. Tengo que mirar, sí, boludo. Falta una banda, amigo. Acá falta. Ir a este lado, boludo. A la izquierda falta ir, luz. A ver ahora. Ah, ahí está mejor. No, no sé si está mejor. Ok, camina hacia adelante. Investiga las marismas embarradas. Estamos ahí, bien. Agregué el punto, ¿no? ¿Habilidad? Sí. Bien, estamos por acá. Investiga. Para encontrar la entrada a la charca fétida. Es para arriba, ¿eh? Es para acá arriba, ¿no? ¡Oh! ¿Qué te pega, loco? Ay, su mierda. Bueno, agarro todo, después lo vendo. Bueno, me gusta más el cetro este, loco. Ahí está la charca fétida. O la charca no sé qué mierda. Era. Sí, eso sí, lo estoy haciendo al pie de la letra. Y ya notás diferencia, boludo. Mirá, tengo la W ahora, loco. ¿Ahora qué hace? Ah, la W como que me transporto, ¿no? ¡Hue! ¡Esa, guacho! ¿Qué es esto, loco? Ah, no, está bien. Vamos. Una poronga. A ver esto. Dale que estoy resacado, quiero pelear. ¡Oh! Y entre los dos hacemos mierda, boludo. No, amigo, ni chas. Después te va aumentando los niveles de los enemigos y ahí te quiero ver, ¿eh? Elimina los monstruos restantes. ¿Dónde hay? El bus se fue a la concha del mono, ¿no? Siempre abandonándome. ¿A despertar aquí?
¿Ya estamos? Eso que caminás más rápido, Gus, que... Esto ven toda la concha. Too much clutter. Es lo mismo que vas creciendo en la Will. Para vos, boludo. Me deja solo acá, creo. ¿Te fuiste? Vaya, vaya, vaya con Dios. Bastante bien igual, o sea... No, es buenísimo, boludo. Ese efecto. Por el vídeo. Agarré todo, loco. ¿Y esto qué? Me estoy limpiando toda la zona. Oh. Alto vicio lo puesto, ¿eh? ¿Tengo más? No. El grupo se hace... El grupo se ha disuelto, me dice, boludo. Me abandonó el hijo de puta este. Ya sé, vale. Dale, tranqui, amigo. Me está marcando para otro lado, loco, pero... Viaja a la puerta del prisionero, viaja a la vigilancia... A la puerta del prisionero ya lo hicimos con la otra cuenta, ¿no? Black Storms descend on... La puerta del prisionero... Ya lo hicimos, ya lo hemos hecho, eso. Todo, ¿verdad? Che, está muy buena esta magia, loco. Viola, boludo. When I'm ready and not before. Mira acá abajo, mira las profundidades. Acá la profundidad es una verga. Complicado. Tan bueno está el Dark que de qué se trata, Bus. Es una mierda ese juego. ¿O no? Tengo que ir para la derecha, boludo. Y ahora hacia la derecha. Oh, estos hijos de remil puta. Too much clutter. No me entra más nada, me está diciendo, ¿no?
Pará, bicho de mierda. Boludo, tengo de todo, amigo. Esto vamos a tirarlo, esto también. Encima me tengo que aprender qué arma más o menos le va bien a ella, boludo. A la brujita. Esto no sirve para nada, zapato esto. Tengo un cinturón de malla, tampoco sirve. No me quiero llenar de pelotudo ese, loco. Esto lo voy a dejar por si lo dejo ahí. De última lo vendo. A la mierda. Sí, es todo lo mismo, pero de vuelta al crearte otro personaje es re difícil. A mí me gusta, pero re masoquista. Está bueno, ¿no? Qué locura, amigo. Siento como más seguro jugando así con ella. Me está matando igual, ¿eh? Ah, está buena esa habilidad. Te gasta mucho maná, boludo, esto. A mí. Gracias, Don Sempre, por suscribirte, por seguir el follow. Bienvenido. Acabas de ver un reverendo verga jugando pato flexible, aprendiendo. No sé si ha llegado por acá por el pad o por otro juego. Tengo que leer, estar atendi. Wow. Esto no me sirve. Bien, listo. Me voy a poner acá. Tengo un punto más para hacer. A verga. Puedo ir para acá arriba. Me dice si puedo ir para acá o hacer estos dos. Buenas, yo jugué 2 temporadas hace 2 años y ando muy perdido. ¿Con este juego? Bienvenido. ¿Con este juego? Mirá que soy re novato yo. Empezamos la semana pasada.
Es más, yo estoy con una guía acá que me indica cómo seguir el progreso. Yo jugué hace 2 años y ahora ando muy perdido. Sí, ¿qué vas a jugar? Estoy jugando... No sé, bruja. Con una will acá que tengo anotada. Necromancer. Y nada, es de principiante, por un video guía que miré por ahí. Pero estoy aprendiendo a raíz de esto. Puedo abrirme para este lado, puedo hacer acá arriba. Puedo mandarle. Ah, la parte de acá arriba. Mandar un punto ahí. Le agrego maná y está. Bueno, está guay. Así que, viste, yo cero. Si te digo, te miento, amigo. Es como que estoy muy a la deriva todavía en el juego. Y me va a llevar a aprender una banda. Creo que estoy bien por la puerta de acá, ¿no? Oh, boludo. Estas son terribles, las brujitas. Pero como que te lo llevas con esta mierda, boludo. Ahí está. Luego pillate el Holy Flame Totem en la ciudad. Te ayudará también. ¿Qué es eso? Pará, porque vos me decís eso y yo me desconcierto. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué me está marcando algo amarillo en el mapa? ¿Qué mierda es, boludo? Me marca algo acá. Bueno, ya que estamos, voy a limpiar la zona esta para ganar experiencia también. Acá ya está todo. Es una habilidad, una runa. Ah. ¿Cómo se llama? Holy. Holy Flying Totem. Te la vende la mujer. Ah, Nessie. Algo así, Nessie. Se llama. Che, está buena, boludo, esta. Nunca había jugado un personaje así. ¿Sabes que me dieron ganas de jugar el Elden Ring, loco? Con magia. ¿Ser mago en el Elden Ring? Yo creo que para aprender a jugar bien este juego voy a estar alrededor de... Si le meto a ponerle... no sé, unas...
unas, no sé, 2 horas diarias, como mucho, como poco, porque en realidad, sí, no, porque no tengo mucho tiempo, pero 2 horas diarias a fin de año, por ahí le cacho un poco la onda del juego. No sé cómo hice para matarla, wey. Aparte los controles, no estoy acostumbrado a los cojones. Siempre venís con el mouse de otra cosa, ¿viste? Lo siento, me ausenté. Si es una habilidad que ataca sola. Te ayuda. Ah, bien. Ahora me tienen que atar. ¿Cómo me dijiste? Llamaba. Poliflam. Yo me noto toda la data que me tiran, boludo, porque si no. Flam. Flam. Totem. Gracias, amigo. ¿Qué más jugás además de Pat? Matecito. Saliente. A ver, la habilidad de la Q te quita poco porque hay que juntarla con otra llamada muro de fuego. Apa. La Q. Esta. Está buena esta mierda, ¿eh? Estas carabinas están tan buenas, loco. Se me levantan los muertos. Me falta una banda todavía de cosas, ¿eh? Acá tengo velocidad de regeneración, aumenta. ¿Qué es esto? ¿Un amuleto? Ya tengo un amuleto. Uh-huh. Y tenía. Mirá, vos la tenés clara, mirá. Al pasar la bola a través de esa habilidad, ataca más. Opa. Mirá, ¿qué? ¿Y el arma? Tengo duda acá yo. O sea, más allá de que tengo un el programa que me ayuda a armar la wheel con el que quiero yo, acá tengo la duda con el arma principal. Yo tengo el cetro de madera este y tenía esta, la varita de madera. Que me parece que es una mierda, me parece la varita, ¿no? Realmente, como vas a Minions. No sé qué significa. Ah, necesitas una que aumente Minions. Minions. ¿Y eso cómo lo conseguimos? ¿Lo compramos o lo vamos ganando, loco? El orbe de azar mejora un objeto normal a una rareza aleatoria. Esto sirve para qué cosa importante, o sea, para qué normalmente, para las armas. Minions igual que criaturas que invocas. Ah, va. Sí, pero la guía está en inglés, boludo. Gus. Ahí me explica, me dice cómo seguir la wheel. Yo a través de que voy armando la wheel, yo voy viendo más o menos cómo va el camino. Daño de hechizos y maná. Está bien, listo. Seguís la línea de inteligencia. Inteligencia más 10.
Otra vez inteligencia. Acá te abrís dos. Para la derecha y para la izquierda. Para la izquierda te vas. Acá creo que la duración de daños. No, acá. Dominio de la. De arcanista, ¿no? Te vas por acá, maná y vida. Y haces corazón y alma. Y del lado izquierdo. Vas. Del lado izquierdo tenés una banda. Del lado izquierdo tengo una línea que va para abajo, después otra para arriba. Tengo de todo. Porque tengo una línea que va por acá, hace así, otra por acá. Que va hasta acá. Alto quilombo, amigo. Me falta eternidad. Nada, muy, muy paciente. Claro. Ah, bueno. Está bien, claro. Esa duda tenía yo, ¿viste? Porque... ¿Esto sirve para algo? ¿La rodea? Lo pillé, pero bueno. ¿Dónde venimos, loco? El paisaje sumergido. Viaja a las profundidades inundadas. Viaja a la vigilancia de Lion Yen. Viaja a la puerta del prisionero. Me falta de todo, boludo, hacer. Y acá me comen todos los bichos ahora. No, me empiezan a caer. ¡Ay, verga! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Motherfucker! ¿Esta mierda? ¡Pará! ¡Este! ¡Este, boludo! Me viene, estoy distraído y me prende fuego. ¿Qué hace, desubicado? ¿Qué hace? Me recebo, boludo, con la magia. Te tiro calaverita por todos lados, boludo. Escuchame una cosa, ¿qué te pasa? Te tiro calaveras por todos lados. Mirá este hijo de puta. Lo había visto. Me ensartaron como churraco en rato. ¿Qué hace? Desubicado. Toma, toma. No buena, no buena. Estas invocaciones que están acá, que llaman a los diablos, hoy lo hice a la mañana, cuando estaba jugando un poquito para mí, un ratito. Salí. Estas invocaciones que tengo acá. Vamos a meterle ahora, una más, acá. Corazón y alma, vida máxima aumentada. O le puedo agregar duración y daño. A ver, si estaba bien algo así. Sí, está bien. El tema es cómo me abro. Mientras que yo arme el orden. Duración y daño y desbirros. Los esbirros de... ¿Qué son los esbirros? Dice, ahora va tirando, ya lo había leído. Lo que tienes que llegar con resistencia al frío en el final del acto. Así que si tienes que buscar anillos con resistencia de frío, sí que yo. Ah, los minions. Ok. Me conviene activar esto primero entonces. Ahí, y después me tiro para este lado. Ya puedo abrirme los dos caminos. Tengo para este lado tirarme un poco, pero voy así como distribuyendo. Distribuyendo un poquito. Un poquito para acá, un poquito para allá. La W esta es una mierda. O sea, ¿está buena? Es poronga. Wow. Crache. No tengo que volver. Las tres. Ya vine para acá. Nunca jugué un juego así, boludo, con los controles que tengo que estar como un verga mirando, amigo. O sea, moverme con el mouse. Es una cosa de loco, boludo. Voy tirando calaverita porque yo sé que me van a aparecer en cualquier momento. Está muertísimo. Está muy bueno, loco. A mí me encanta mucho lo que es fuego. Me gusta mucho lo que es fuego, loco. Oh, estos pimpollos de Dios, boludo.
Estos pipollitos de Dios que saltan como locos. A mí me gusta todo lo que es fuego. ¿Fuego o electricidad? Yo lo maté todo esto, ¿verdad? ¿No? Voy tirando un poco por acá porque me parece que viste. Están muy bueno, boludo, las calaveras estas, chabón. Está bueno el personaje este, ¿eh? Cuando jugué el de Enrique, no tiene nada que ver, ¿no? Pero fue uno de los. No sé si fue el juego que más le dediqué de RPG, pero como que me puse y dije, ah, voy a intentar entender Elden Ring. Y jugué muy de ¿cómo se dice? De mano de cosas de no me sale la palabra, de la puta madre que me parió, boludo. Che, estoy pensando, ¿tengo que volver para atrás? ¿Esta parte de acá cómo hago para ir? Eso es lo que no entiendo. Muy de sparry, de pelea, ¿no? De ir al choque. Nunca fui un jugador así cuando me aparecían estos juegos así, que probaba. La magia medio como que... me da como un poquito de goce. La magia creo que en este juego está buena, loco. Me gusta. Me gusta. Y este juego tiene de todo, amigo. ¿Cuántos años me tardé en jugarlo? ¿Cuántos años tiene este juego, loco? Es una locura. No, por eso te digo, yo de aquí que aprenda a jugar zafable. Aparte, pásala, por ahí pasa. El otro día pasó un pibe que la tenía re clara, amigo. La tenía re clara, qué sé yo, pasó una banda. Después una chica también. Hay gente que pasa y por ahí te ves jugando este juego así como yo. Un verga, boludo, y yo te digo, la verdad, veo un tipo que sabe jugar un videojuego que... Por ejemplo, yo tengo, no sé, 10.000 horas en Apex Legends, ¿no? Veo un chabón streameando. Tiene que ser muy gracioso. O no sé, porque te juro que me enfermo, boludo. No sé cómo hacen, loco. Una locura, ¿no? Pero gente que tiene mucho años. Y el otro juego que también le había dado la posibilidad de jugar fue el Wild Wheels 2. Había un chabón una vez pasó, viste, por el stream. Y tenía 10 años jugando el juego, loco. Cha. Hay gente que juega re... O sea, como muchos años, loco, ¿no? Un juego, ¿no? No sé si me veo 10 años jugando al Apex Legends, yo, porque me veo mi juego favorito, Battle Royale, ¿no? Estamos todos locos. Estamos todos... A ver si nos calmamos un poquito, por favor, se los pido. Todos juntos me vienen. Y eso que todavía no arranqué. Voy tirando calaveritas porque sé que hay por acá. Y eso, para mí es puto. Pero a mí me salí esto, vamos a juntarlo. ¿Qué hay acá, loco? ¿Un campo magnético? Vamos a intentar esquivarlo, ¿no? Por la duda. Eso no me sirve. Hay más. Tomá calaveras. Salgan de acá. Mirá. ¿Cómo saltó? ¿Cuánto cacho? Cabra envenenada. ¿Qué son? ¿Cabras o son chupacabras, boludo? Aguanta un momento, por favor. Yo todo junto, están acá, loco. Espera que estoy poniendo jugar, hijo de puta. Encima como que acá no podés elegir dificultad, o sea, no. Te vas subiendo de nivel, calculo yo, y te van tocando más. Los NPC, estos los. La IA, súper difícil, ¿no? ¿Se pone? Como re complicado. Qué jodido. Ah, sí, puedo, ¿verdad? Yeah.
cabeza de pene que me está disparando de lejos. No, es impresionante la bola de fuego. Cómo me encanta el fuego, chabón. Quiere prender fuego toda la isla. Ah, no, casi la puta que te parió. Con el masito ese. ¿No hay de otro acá, no? Quiero decirte que estoy más muerto que vivo, empado de Chile. ¿Qué es esto? El ascenso. Viaja a la puerta del prisionero. Todavía me falta eso, que creo que... Eso está en el infierno, me parece, boludo. Podés elegir la dificultad, es la liga. Y no se vuelve complicado si se dice una build. Yo los mato de un golpe. Pero, boludo, escúchame. ¿Yo ahora puedo cambiar la dificultad? ¿En dónde lo cambié eso? No sabía. Si el video que me mandaste hoy me decía que no se podía cambiar la dificultad. Ahí vengo. Oh, ¿se puede cambiar? Oh, ya. Yo no es posible, igual. Más mi corazón es tan loco por ti. Qué loco, Path of Exile, amigo. Qué, este juego tiene de todo, loco. Y el otro, el War Tale que jugamos hace un rato también, amigo. Pero pasa que el War Tale es como que más mi onda. Es más de la onda que venimos jugando, Gus, con el tema de lo que es la supervivencia, boludo. En ese sentido estaba como más... O sea, me atrapaba más. Este juego, el Path of Exile, tiene como un... Como algo que es medio vicioso, ¿no? Como que... Tiene cositas medias vicio. ¿Hay nada por acá? Peto, no sé de qué. Pete. ¿Es peto? ¿Pete decía? ¿Cuál es el pete que agarré? Este no me gusta. Este. Dame cosa legendaria. Tiramos un par de gavetas por si viene alguien. ¿Cómo tengo que ir por acá? ¿No hay ni de acá ya? No, acá ya vine. ¿Qué lado me falta? Ah, arriba. Me los como crudos. ¿Te acordás que con el otro personaje que tenía me costaba un huevo matar esas mierdas? A las carretitas estas. A las ruedas que se mueven. O sea, lo que es. ¿Cómo se nota armar una wheel bien? O sea, prolijo. Con lo mínimo, pero siguiendo más o menos un orden. A jugar así nomás, boludo. Es impresionante, loco. ¿Cómo cambia, boludo? Es impresionante, posta, ¿no? Thank you.
Esto por acá, ya estamos, ¿no? Por acá, por acá arriba. No, nada, nada. Si hoy a la mañana, ya cuando miré el video ese, me bajé el programita con la guía de cómo seguir una Wii. Ya, boludo, ahí cambió, boludo, totalmente. Y ahora va cada vez más, va cambiando un poco más. Me faltan después movilidad, ¿no? Boludece que me tengo que mover yo. Aprender a jugar, nunca jugué un juego así. Pero bastante bueno, loco. Este juego puede estar posta que si yo no tuviera hijo. No sé, creo que estoy desde ahora hasta las 12 de la noche jugando. Todo el tiempo farmeando. Farmeando. Disparito. Demonios. Skeletor. Magia. Fuego. Droga. Porque obviamente yo no voy a estar hasta las 12 de la noche acá. Papusa. Alcohol. Todo, boludo. ¿Entendés? Ni me muevo, mirá. Chistando. Hace las carabelas en todo por mí, boludo. Juego como un puto bot. Maten. Y ahora cuando empieza a levantar demonios del cielo. Este hijo de puta me la está dando bastante igual con el lazo ese, ¿eh? ¡No! ¡Fue! Todo junto, hijo de puta. ¡Uy, hijo de puta! ¡Me la dieron, loco! ¡Me la dieron! ¡Uy, qué me asusté! Pero viste cómo moría. ¿Viste cómo moría antes, no? Ahora no muero tanto. ¡Qué me asusté! ¡Hijo de puta, boludo! Este es pesado, ¿no? Chao, Dios. Me agarró el pobre. Qué rueditas que hay por acá, ¿eh? Los veo por la sombra. Hombre cabra, ¿querés? Dale. ¡Oh! ¡Qué toqué! Ataque. Ah, me la llevo puesto. No sé. Capaz que no me la llevé. Ey. Si hubiera estado solo con el personaje que inicié, amigo, no duraba ni dos pedos, boludo. Ni dos pedos duraba. Toma, ni me muevo. Bola de fuego nada más. Arda del infierno, hijos de remil puta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con la build. Era este. Si mal no recuerdo, me la juego. Porque el de derecha que tiene que seguir. Sí. Este acá cierra el círculo de lo que es el minion. Como decía acá el compito, la maestría en ataques de esbirros, que son los minions. Lo que pasa es que minions está en inglés, ¿no? Esbirros en español. Está bien. Y acá ya teniendo esto, duración de daño de esbirros. Uy, boludo, lazo duradero, boludo. Y acá ya tengo los ataques de esbirros, sorprende un 20%. Los esbirros penetran, los esbirros tienen un 25% de probabilidad de los esbirros. Todo. Me tengo una birra, te digo, vea, con esbirro. Me tomo una birra. Amigo, prendido fuego estoy. ¿Qué digo prendido fuego? Dale, ya sé que vas a salir de ahí. A ver, ¿dónde estás? ¡Oh, amigo! El amigo es. No me banco, amigo. Cae por acá. ¡Amigo! La prisión del inferior. Deja la puerta del prisionero. ¿Es acá, loco? ¿Dónde mierda me estoy metiendo? ¿Dónde estoy recorriendo, boludo?
Las esbirras te penetran, sí, pero no me están penetrando tanto, ¿viste? I'd rather burn than call such a place home. Me faltó este lado acá, no lo puedo cachar, boludo. No sé cuál es. Porque me estoy yendo muy para arriba. Y este acto me está... Creo que tengo un portal. ¿Cómo voy a pausarlo? ¿A dónde me voy con el portal eso? ¿Dónde apareció? Ah, me nació acá, boludo. Bueno, mejor. Voy para atrás. Voy a ir a Nessa, le voy a vender todo. Tenemos recompensa. Y acá el compi. Don Sempre me había dicho algo. No sé, me había dicho algo de las gemas. ¿Me había dicho algo de las gemas? Pensé que te había sido. Algo de las gemas estaba leyendo. ¿De dónde sos? Don Sempre. Debería poder comprarlo. Deberías poder comprarlo. ¿El qué? Pará, vamos por parte. Ah, sí, prueba el tótem de fuego sagrado. ¿A quién se lo compro? Pero primero la recompensa tengo que agarrar. Recompensa, acá puedo elegir. Acá me dice dos cruces. Una sin invocar espíritus en nada. Bola de magna, destello de escarcha, invocar espíritus. Está bueno. Invocar espíritus, ¿no? Asistencia de achaques desatados. ¿De España son? Eran. Sí, hace mucho que jugás. Al pad lo habías abandonado. ¿Y qué estabas jugando actualmente? Vos contame, ¿eh? Contame vos, hablame. Me gusta que la gente que viene nueva acá que me cuenten sus cosas. Va a sus cosas, su experiencia en los juegos y demás. Y bueno, yo mientras me decido por esto. La idea es que se pueden asistir. Asistencia de daño de rayo agregado. Asistencia de combustión. Sí, yo quiero el fuego. 130% de... Este me gusta. Voy con este, loco. Ah, sí, al azar. Vamos a preguntarle a Nessa a ver si comprar objetos. Me dijiste que... Pues jugué tu build justamente, ¿en serio? Es como la más sencilla, ¿no? Pero está buena, podés llegar a un nivel alto con esto, ¿o no? Con esta build. El tema es que después si querés reiniciar tenés que pagar. Yo quiero, por ejemplo, me equivoco y quiero seguir con el mismo progreso. ¿Qué hago? Me dijiste que le compre el tótem de fuego sagrado. ¿Dónde está eso? ¿Cómo es el tótem de fuego sagrado? ¿Qué es? ¿Un anillo? ¿Qué es, boludo? Poder de alteración. ¿Una habilidad? ¿Acá? No, esto es objetos, ¿no? Pará. Nessa. No, esto no. Comprar objetos. Estos son accesorios. El 2. En todo caso te la compro yo. ¿Cómo hace para comprarla? Pará, déjame a ver si la puedo ubicar. Se llamaba Flame, algo así. Me tengo todo acá. Holy Flame Totem. Qué boludo. Orbe. Pergamino. Llama purificadora. Plaga. Es que el nombre está arriba, ¿no? Lo que sería trampa explosiva.
Holly, ¿qué sería? Pará, porque está traducido en inglés, ¿no? ¿Qué sería Holy Flame? Llama sagrada Totem. Totem de llama sagrada. No lo veo, ¿eh? Acá. ¿Asistencia de tonto de hechizo? No. ¿Asistencia? No. Ah, puta madre, vi totem, dije, chao, es la mía. No. ¿Bola de fuego? No. ¿Bola de magnum? No. 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 No la tengo. No está. Chama purificadora. Asistencia de... se recarga. Mina de tormenta, no sé qué. No, 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 no. Totem devorador, no. Claro. Acá está. Esa, guacho, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo compré, lo compré. Listo. ¿Qué pasa, boludo? Vamos a vender este, vamos a vender las mierdas esta. Este no sé si está mejor que este, a ver. Este es legendario. Este lo vendo. Este es otro lo mierda. Lo vendo. Yo tenía uno que. Varita de madera superior. De 6 a 10. Ah, no, porque un. Vamos a vender eso, vamos. Está rapidito. Ah, porque está sin identificar al hijo. While we live, we are blessed. ¿Esta no es mejor que esta, boludo? Me parece. A ver. No, daño físico. Parece que esta vara es mejor, boludo. ¿Y el tótem a quién se lo pongo, loco? Tiene que ser uno rojo, ¿no? Acá. Ahí, a la armadura, ¿está bien? Hay que probar esto, boludo. Ah, tengo que hablar con este pajero. ¿Esto para qué sirve, loco? Que me dio acá algo. Farewell. El verga peluda este. Me dio un libro. Libro de arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de nada. No entendí nada. Sí, donde sea, listo, ya está. Ya está, ya está, ya lo hice. Ya lo hice siempre. Otorga 2 puntos de reasignación de pasivas. Yo he activado una pasiva. Yo hoy a la mañana jugué y hice un desafío. Ahí viste esos cosos de que salen los demonios del infierno para activar una pasiva. ¿Cómo hace eso? ¿Dónde tengo mis pasivas acá? ¿Dónde las veo mis pasivas? Ah, la tengo que activar así de una. Está. Pero igual yo quiero saber dónde veo mis pasivas, boludo. Viaja a profundidad de nuevo. Bueno, tengo que ir a la mierda acá, otra vez. Che, yo quiero esta parte de acá, no sé cómo llegar, boludo. A ver, vamos a probarla, vamos a probarla. A ver. Yo tengo que llegar a la parte de mierda. Acá. El otro día llegamos, ¿no? Ahí. Que vos me llevaste por la costa. Era. ¿Tenía que salir de acá? Vieja, las profundidades inundadas. Eso ya está.
sea, ya sé que es acá. El luto encarcelado. Viaja a la prisión. Viaja a la puerta del prisionero. Todo por acá me parece, ¿eh? ¿Y esto qué hace, loco? Columna de la mesa para disparar una columna. ¡No! Uy, me parezco un nene, boludo. ¡Me los como crudo, boludo! ¡Toma! Ah, pero no te duran nada, boludo. ¡Me los aniquilo! ¡Me los como! ¡Amigo! ¡No! ¡Chabón! Hey, toma, dale, dale. Nada, ni me muevo, loco. Toma. Lo puse como el culo el tótem, ¿no? Igual. Me está disparando otro verga, ¿no? Dale, dale, ¿qué querés? ¿Qué querés? No te veo encima acá. Estaba muerto. Mordísimo. ¿Sí o no? Está... Oh, amigo, te limpias todo acá, boludo. Bueno, me voy a limpiar toda la zona, loco. Toma, te tiro un tótem ahí. ¿Sabes cómo me hago? Te flanqueo por este lado. Por este lado, boludo. ¿Qué te pasa? Soy alto pro, boludo, de pago flexible. Amigo. ¿Sabes cómo? Hoy me quedo hasta la 10 de noche jugando, boludo. Hasta la 10 de la mañana del otro día me quedo jugando. Me están cogiendo igual. Me están cogiendo, te digo. Este me está dando bastante. Dale, dale, amigo. Moriste. Toma, te tiro el tope. Mierda. ¿Murió? Ah, ¿qué pasa, boludo? Nada, ahora ya está, amigo. ¿Sabes qué? Me destartalo en el juego. Tiro bolitas mágicas, todo va. A ver con el tótem. ¡No! ¡Boludo! ¡No! Es una locura, amigo. Es una puta locura. No, no dura nada, chabón. Todo me recorro. No tengo miedo a nada ahora. Cuando empecé, medio como que tenía un poquito de miedo. Los zombicitos que me aparecían al principio, toda la bola. Che, Gordy, ¿qué hora es? ¿Ya estamos? ¿Ya te va? Pará. Para que te saludo. Tiré todo, boludo. Concha, hermano. No, porque mi mujer se fue a trabajar. Se fue a trabajar y me quedó el nene acá con mi hija. Está durmiendo igual todavía. Me dijo, no grité mucho. Si pasa, yo me sé, boludo. Soy como un nene. Vamos. Tiré todo el mate a la mierda, boludo. Vamos a seguir explorando, loco. ¿Me cerrás ahí, hija, vos? La puta, ¿no? ¿Esto qué es? Arco corto superior. Boludo, es increíble, amigo. ¿Cómo cambia, boludo? Es la puta mierda esto, boludo. Es la puta mierda, en serio, boludo.
Sí, mal. Se escucha fuerte, pero en el directo se escucha fuerte mi voz. La tengo baja, boludo. ¿Le puedo bajar más la voz al volumen? No, le bajé bastante el micrófono. Ahí está, le bajo un poco más. Y yo me sé, hoy yo soy un gritón, vos sabés. ¿Cómo soy yo? Pero bueno. Amigo, qué puto vicio esto, boludo. Tomá, te quito el tótem. No hago nada, amigo. Vení, dale, vení, tengo miedo. Mirá cómo te mirá como me pasé para el otro lado, boludo. No me tengo que olvidar de la salud, boludo. Muertísimo, ¿no? No, ¿qué querés, bichito? Te piso. Rama retorcida. Y esto lo podría usar para vender. Bueno, lo agarro todo. Después voy eligiendo. Toma, un tótem. Igual me la dan, boludo, ¿no? Tengo que aprender a usarlo bien, loco. Bota de mazo. El camino de portal. El tema del portal no entiendo. Si yo tiro un portal acá, que directamente me lleva a crear un portal. Ah, claro, ahí lo dice. Al pueblo, perfecto. Boludo, lo del tótem, boludo, es una puta mierda. No tiene sentido. Qué locura. Es como que voy sin miedo ahora. No me muevo, boludo. Tiro el tótem y ya está. Pelea por mí. Me recorro todos los rincones. Y eso que recién empezamos a poner la habilidad de más o menos. Y mañana pasa otro chico en el canal. Otro muchacho y que me explique otra cosa más. Y todos los días así, cada uno que va apareciendo. El otro día apareció un pibe loco recopado. No sé si está por ahí. Un abrazote gigante para Gaby, creo que se llamaba. ¿Cómo me enseñó ese chabón? La tenía arreglada ese Hugo también. La verdad. La chica también. La chica, ¿te acordás que como... estaba pleno. Lo usa, sale un portal que te lleva al pueblo y dice... Sí, ahí lo había leído. Sí, pero viste, porque yo soy un bergamota, ¿no? Le doy una mierda, porque encima ahí mismo te lo dice. Cliqueás y te dice toda la información. Ahora, ¿vos cuántos años jugaste a Path of Exile, por ejemplo? Don. La chica entró y arrasó con todo. ¿Te acordás, boludo? Tenía como 50.000 monstruos ahí al lado de ella. ¡Qué hija de puta! Un saludo para ella, no me acuerdo cómo se llamaba. También. ¿Cómo se llamaba? Yo. No me acuerdo. Déjame tu nombre para darte algo. Mi nombre, ¿cómo es? ¿Cómo la C, no era? Pará porque me tengo que agarrar los controles. Ahí está. La C. RMNRDG. Ese es mi idea. RMNRDG. Me pueden seguir en YouTube también si quieren. Pero en YouTube subo otro contenido. Más shooter, Battle Royale. Ahora yo pregunto, ¿no? A la gente que está acá en el chat. Si vos sos nuevo en Path of Exile y nunca jugaste... ¿Tien video de invitación? Ahí está. Nunca jugaste este juego, ¿no? O sea, tenés que leer realmente todo, ¿no? Ir paso por paso, boludo, mirando. Mirá este. Este es otro enfermo más, boludo, con todas las cosas que se vienen. No, amigo. Estás prendido a fuego, ¿eh? Estás prendido a fuego. Entre los dos, con el tote y toda la mierda esa que tenés. Amigo, qué locura. Me limpiamos esto en 2 segundos. Te falta venir a vos. Esto es lo que no entendí mucho. Esta parte de acá, que lo quiero... ¿Esto qué es? Esto. La forja de crisol. Elige un objeto y mantenga... No, por ejemplo, yo elijo eso. Dice, Nube, te he enviado una solicitud.
No sé qué mierda, cole. ¿Me mandaste algo? No hay suficiente espacio. Amigo, ¿qué me mandaste? Para que tiro esto. No, amigo, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para agarrarlo? Para aceptar. A ver, ¿lo agarré? ¿Lo que me mandaste? ¿Qué mierda me mandaste, boludo? ¿Por qué no lo puedo usar? Requiere... No, claro, pero eso todavía no lo puedo usar. Claro, claro. No lo puedo usar todavía. Pero boludo, gracias. No. Nivel 18 tengo que ser. Sí, pero es raro, ¿eh? Me da más... Mirá la gema. La de nivel 18 quitada. Ah, con gemas y todo me lo mandaste. Ah, vos estás re loco. Qué groso. Ah, y ahí está, ahí podría. A ver. No. Amigo, me sonó todo. ¿Qué onda, boludo? ¿Y ahora qué le puedo poner ahí? Me queda un espacio vacío y una gema. ¿Le puedo poner cualquiera? ¿Ya con esta estoy? Pará, ¿cuál es la gema que tengo que quitar? Nivel 18. Esta. A ver. No, no puedo todavía. Ah, los guantes sí me piden nivel 18. Sí, pará, esta la dejé acá. Bueno, poco. Sí, ya te hacemos. ¿Pero en qué te ayuda, boludo? No, amigo. Prendido fuego con esto, boludo. ¿Qué es esto? La E. Ah, el toque, boludo. Vamos, boludo. Vamos a limpiar esta mierda de zona, boludo. Tengo un punto más, pará. Vamos a agregar el punto este. Tenemos dos puntos más. Y tenía que hacer... Acá, déjame ver acá el machete. Ah, tengo que abrir paso para acá arriba. Ah, no, ya está. Ya gasté la punta. ¿Cuántas quería poner? Listo. Armé toda esta, me falta esta. No, está bien, listo. Está bien. Genial. Vamos. La velocidad, ¿cómo la va ganando, boludo? Bueno, el Daten no tiene ni chance, amigo. Está camino de sabiduría, vamos a agarrarlo. Luego voy siguiendo la guía y cuando veas que necesites cambiar la habilidad, cambias el tótem de ahí por el que quieras. Brutal, boludo. Brutal. Quiero afilar el cofre. Es una puta locura. Ah,
much clatter. Mierda, trajo de maná. Ya tengo todos los huevos. Estoy hasta los huevos, loco. Toma. El tótem se carga por mí. Es una puta locura, amigo. Lo único que tengo para recriminar el juego es que soy un tipo muy inquieto yo. En los directos, en mi vida real, todo. Es que no hay pausas, boludo. Lo único, no puedo poner pausa acá. ¿Ves? Pero después, el juego está brutal. Falta la pausa, nada más, loco. ¿Para qué te leo? Para que pongo el tótem que haga el trabajo por mí. Dice, pero ya con el tótem debería ir al principio, no deja de ir uno. Ya pelea mejor. Sí, boludo, ya se nota. Para pausa siempre puedes tirar un portal a la ciudad durante 10 minutos. Ah, claro. Es la que me queda. El portal o ir a descansar a la ciudad. Claro. ¿Te fuiste vos de mi coso? ¿De mi lobby? Ah, yo tiré el pedo el tótem. Yo te lo tengo que tirar más. Más cuando veo que hay más gente. Más enemigos. Acá, por ejemplo, ¿eh? Ahí está. Impresionante, no pasa ni el choto, amigo, con esto. No tengo nada, tengo todo, ¿no? Encima, ya. Totem, no hay nadie, le tiré el pedo, ¿no? Ahí, ahí lo puse justo. Ah, podés apuntar, ¿no? Y con el totem, o sea, yo por ejemplo, lo pongo ahí. Ah, bien, loco. Está rotísimo, loco. No hago nada. Te lo prende fuego, loco. Banano, carguemos ahí. Después son pequeños detalles, por ejemplo, tener que estar pendiente de tener la vida completa, de no colgarte con curarte, con el maná, ¿no? Son cositas que son simples de bueno, un juego. Tampoco era carrilearte. Boludo, ¿sabes? Han pasado acá, me han carrileado, amigo. La gracia muchas veces es poner el totem detrás tuyo. Y cuando vayan llegando se van quemando. Buenas, ¿eh? ¿Cómo sería? O sea, pasaría acá. Apunto ahí y voy caminando. Ahí, muy buena. Uy, amigo, mirá. Subí un montón de cosas, boludo. Esto frasco vacío. Esta nivel 18 también. El orbe de alteración, ¿para qué sirve? Haz clic con el derecho en este objeto y luego haz clic en el izquierdo con un objeto mágico para aplicarlo. Un objeto mágico. No entiendo lo del orbe ese. No, pero pegado, si te alejas del toque. Claro. Claro. Está bien. O sea, como que tengo que estar cerca del tótem. Esto me tiró la mierda. Qué piola, boludo. Puedo hacer una onda ahí. Pasar. Pasar, tiro el tótem acá y juego con el tótem por acá. Igual adelante también no está mal el tótem, ¿no? Atrás va.
mierda todo, boludo. ¿Qué es esto, loco? Esto para venderlo. Mucho luz. Es una puta locura, boludo, este juego. Va subiendo de nivel los orbes, boludo, las gemas. Subís todo de nivel, boludo, es una puta mierda. Che, me estoy yendo a la puta bosta, no sé dónde mierda. ¿Qué es esta? Me voy a la sub. Igual no dura nada, se me digo. Te digo que con lo poderoso que estoy para este nivel me hace falta el orbe, el tótem. Terrible, boludo. Ese dicho era un mini boss. ¿En serio? ¿Me lo llevé? ¿Cuál? ¿El que estaba agachado comiendo? Me pareció verlo raro. El que estaba agachado comiendo, ¿no? Hijo de puta. Pero lo comimos en sanguchito, boludo. No, es mucho, boludo. No te voy a ir, boludo. Tiro, pero por si hay alguno por acá. No tiene sentido jugar, boludo, teniendo noción en un juego. Este tipo de juego es el pasaje a la diversión. Apenas más dura la sentí, ¿eh? me pareció. Había un tótem en el medio de un montículo. Lo pusiste el tótem de la... a la mierda con el mini boss. Hijo de puta, ¿no? No tengo vida. Tal ya vine acá, loco. Medianamente también tengo una banda. Estas gorritas, la verdad, me rompen un poco los huevos. Este me mata. Es fuerte este, ¿eh? Por un puto, ¿verdad?
Es bastante poderoso eso, ¿eh? Vamos, Arielcito, Arielcito, era Gaby, te decía, boludo. Justo estábamos hablando de vos, loco. Justo estábamos hablando de vos. Vengo a luquear, boludo. Terrible. Escuchame, me hicieron. No sabés la que me hicieron, te cuento. Y a vos también te cuento, don, siempre. El Gus que está ahí. Por el forro de los huevos te pasaste ese minigocio. Ni lo sentí. El Gus, que está acá en el chat, el loco, me dice hace como uno, no sé, 5 meses atrás. Él me sigue de YouTube hace tiempo, ¿viste? Y me dice, tenés que jugar al Path of Exile, qué sé yo. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué me haces jugar, Leo? Bueno, dale, vamos a jugar. Nunca le di bola. Le decía, sí, dale, ahí lo juego, dale. Ahí lo juego, qué sé yo. Y el otro día, bueno, hace como 2 días, qué sé yo, jugamos, ¿viste? Y acá estamos, y apareció el Ariel. El Ariel, loco, también me ayudó una banda. Ahora apareció también el con pinta Don Sempre. Y también. Y bueno, el Hugo agarra y me dice, che, fíjate esto, que mirate esta guía de un loco que explica que es de España, qué sé yo. Y me miré, me bajé el programita para que te guíe con las wheels y todo, boludo. Nah, y ahora sí, tiene otro sentido. Tiene otro sentido. Después, ya entendiendo un par de cosas, ya me puedo hacer otra cuenta y jugar, armarme la wheel más o menos sin mirar nada. Calculo, más adelante, estoy hablando, ¿no? Cuando aprenda bien a jugar el juego. Que yo diga, bueno, a ver, entiendo esto, entiendo lo otro. Pero ahora no. O sea, ahora con una guía, el juego, pasas bomba. Y te das cuenta, loco. O sea, que con una guía, con una build correcta, tiene sentido. Te divertís. Te los comes a los, en bichito, boludo, a los enemigos estos. ¿Entendés lo que digo? Yo también, ¿eh? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Vamos a poner maná? ¿Murió ese? Este pega. No, ya está. Este pegaba, loco. Y todavía falta mejorar a pleno. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Bien vos? Gracias, loco. El otro día también tuviste una paciencia también, terrible. Ya sabes, ya te lo dije. Ya te di el sermón. No puedo mover. Ahí está. Bueno, la presión inferior. Yo me di toda la vuelta, boludo. Estoy perdido en esta parte. No encuentro. A ver. No encuentro la. Viaja a la puerta del prisionero, lo hicimos otra vez. Y ahora no me acuerdo cómo llegar. Explora la prisión y mata a Brutus. Eso me falta. Estaba acá Brutus, ¿no? Acá abajo estaba. Sí, acá estaba Brutus, ¿no? Acá tengo un portal. Y todavía no puedo llegar acá al costado. ¿Cómo había llegado ahí, Hugo? ¿O no? ¿Dónde hay gente, loco?
hay acá, loco, nada, ¿no? Voy a recorrer todos los rincones. Ahora no tengo miedo para jugar, boludo. El otro día sí tenía miedo. El otro día tenía un miedo, loco. Jugaba con un cagazo. Me matan, me matan. ¿Y este qué? ¿Este es Lutu? Te vas, Lutu. Tanto, loco. Chis. No costó tanto, se agrandaba, chis, loco. Igual, igual posta con el personaje que me conociste vos, Ariel, que lo estábamos haciendo, loco. O sea, acá ya me hubieran comido un sanguchito. ¿Ese es Bluetooth? No, ¿no? Todo encerrado. Este era el vergano, ¿no? Tan prisionero no era, amigo. Tan guapo no era. Soy un puto viejo pro, boludo. Soy un puto viejo pro ahora. Che, escuchame, vamos a meterle el puntito a esto. A ver acá. Los esbirros penetran el 8% de la resistencia. Está bien, vine así. Este lo puedo abrir acá. O este lo puedo abrir acá. Y acá al medio, no entiendo. Maestría en ataques de esbirros. Asígnate después de elegir una habilidad pasiva notable en este grupo para seleccionar una bonificación de maestría en ataques de esbirros. Los ataques de esbirros. Acá me marca que tengo que ir a la parte de los, esta. Los esbirros penetran el 8% de las resistencias elementales de lo, es lo que tengo acá la Will anotada. A ver. Costo 1.5. Ay, no. Acá me perdí. No, Bruto es un señor con mal humor. Ah, a ver. No era Bruto. No me quiero imaginar si ese me costó, boludo. Efecto aumenta. El Bruto tiene 250 más 200 la precisión. El efecto de ofrendas aumentado un 20%. Estoy en duda. ¿Quién es este, el núcleo? ¿Quién es? ¿Alguno de ustedes? ¿Ves? Porque estoy mirando acá. No sé si lo van a poder ver, pará.
la habilidad que tengo. Vamos a poner acá la guía, para que vean la guía. Captura de pantalla, ¿no? Ahí está. Ahí me estoy viendo yo, ¿ves? Acá tengo la guía de la Will. ¿Ves? La guía de la Will con el programita este. Ah, ¿sos vos? Ah, ahí estás, ahí estás. Ahí ves la programita de la Will, qué sé yo. Y acá me marca ataque rate. Acá tenés que marcar una opción, ¿no? Y tengo una que dice maná cost por segundo. Per second. ¿Por qué es tan azul esta? Y a mí acá me marca en rojo. Ahí estoy, ahí me perdí. Dice 3.17. En el programita. ...25 incrementado de efecto de Offspring... 1.47 de maná. Por eso no te sale. Ah... ah, porque estamos en la 3.21, claro. Y me cagó ahora. Calculo que debe ser la segunda. Los ataques de los esbirros sobrepasan el 20% de la reducción del daño físico. Los esbirros penetran el 8% de las resistencias elementales de los enemigos malditos. Yo creo que la segunda. Y además está buena. Me parece, mirá. Los esbirros tienen un 25% de probabilidad de obtener poder profano durante 4 segundos al matar. Tanto buena. Esa versión actualizada de tu vida, sí. Los esbirros tienen área de efecto aumentada el 30%. Encima, porque encima están todas buenas, boludo. Acá que varía mucho si yo cambio la Will. Bueno, le voy a mandar la segunda. Por intuición, por el hecho de que está marcada ahí en la segunda. Le marco la segunda. Porque encima está en inglés. Desafío completado. Principio de principiante. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con esto, gente, pero... vamos a ver. Vamos a buscar a Brutus. Así lo hacemos mierda. Pero lo que quiero llegar, si le dabas abajo, puedes ir poco a poco. Estás usando el árbol de nivel máximo. Seguro que te dan árboles para niveles bajos. Me mataste hoy. Me mataste. Vos que decís que estaba como... equivocado. O sea, como que... voy a levantar mucho. Para niveles máximos. Acá ya vine. In the court of the goddess, every man and woman is deemed worthy of redemption. Though you might be shackled by the tribulations of the past, the trials ahead offer you both freedom and glory. The future is yours if you're bold enough to reach out for it. Chandelero, que me decís. Chandelero, que me decís. Don. Siempre. Claro, dice... para que quiero releer. Dale aquí. Tu guía no está actualizada, por eso te pasa eso.
Estamos en la 3.21, por eso no te sale. Bien. Pega ese. Esa es la versión actualizada de tu guía. Ah, y ahí me pasaste un enlace que te lo bloqueó porque está bloqueado los enlaces. Estamos en la 3.21. Convertir a 3.21. Ok. Acá me decía convertir en 3.21, abajo, donde estaba. Y ahora me desapareció. No, está. Mirá. Pará. Acá me decía 2.21 y le di clic. Abajo dice, dale clic ahí. Ah, ya está, no sé. Listo. Y acá lo puedo modificar yo esto. Level 96. Hay muchas cosas que no entiendo esto. Abajo a la izquierda. Ah, versión 2.29. Acá, abajo a la izquierda dijiste, ¿no? Acá. Ya está. Ya te lo vi, ya lo vi. Árbol. Mirá vos, boludo. Esta, árbol final, level 95. Tenés que usar el de nivel 33. DPS. Uy, está activado bien lo que le puse encima ahora. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Level 33. Necromancer. Pone 37. Ah, está bien. Creo que está. Creo que hice bien, ¿no? Es jodido, boludo, porque encima yo no sé inglés, sé muy poquitito. Y a ver cómo quedó. No lo puedo cambiar eso. ¿Está mal? Los esbirros penetran el 8% de la resistencia elemental de los enemigos malditos. ¿Habrá quedado muy mal esa win? Ahí, esa partecita. Ese pequeño detalle. Qué pregunta, ¿no? Qué misterio. Esta parte, ¿se acuerdan? Si ya hiciste con un personaje, no necesitas hacerla con otro. ¿Cómo? Si ya la hiciste con un personaje, no necesitas hacerla con otro. ¿Esta por las misiones vos decís? Ah, sí, la hicimos con un personaje. Entonces tenemos que seguir para acá arriba. Ah, bien, no sabía eso, boludo. No, no sabía. Bueno, bien. Qué boludo.
llega arriba de todo, ¿no? Y después la última parte de abajo se la doy. Solamente se puede saltar sin decirse nada atrás. Laberinto. Resuelve las pruebas de ascendencia del morador, las profundidades opcionales. Laberinto del señor resuelve las pruebas. Este es el laberinto. Solo el laberinto se puede. No, no lo dice el laberinto. Es de acá arriba de todo, ¿no? Hasta ahí llegamos. Camina. Viaja a la puerta del lleno. Ah, qué boludo. Y esta parte de acá es una poronga, ¿no? ¡No! Dale, te espero acá. Oh, me sarté, boludo. Ahí estás. Vamos. Mira que es esa aureola, boludo. Estás prendido fuego en esa aureola. Ah, bueno, me clavo todo. Placa de prueba, ¿y esto qué es? La prisión, acto 1, completado. ¿Qué le hicimos la prueba, boludo? Ya le hicimos esa parte, boludo. ¿No? ¿Qué me dice? ¿La hicimos con vos, Gusti? ¿Dónde tengo que ir? No, me fui para atrás, boludo. Pero soy un pelotudo. Está bien, está bien. Vamos. Esta parte ya la hicimos. Ya la hicimos esta parte, boludo. ¿Qué es lo que me pide esta mierda, boludo? Yo con el guía, este tiene de todo, boludo, atrás. Está re hasta los huevos, armado, amigo. Me tira flechazo. ¡Cárrenme! ¡Cárrenme! Amigo, vos diste cuenta, yo tardo un toque y el loco se lo lleva a un... pasa por arriba de los cosas y se lo lleva. No, ahí salí de nuevo, yo quiero todo. Vamos. ¿Me escuchan cuando hablo yo acá dentro del juego, no? Ignorance brought you here, sister. To the one place where you're...
Had you been my creation, brute, you'd not have fallen so easily. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Dos segundos duró Brutu, amigo. Lo que es tener gente. Lo que es tener gente que te carree, loco. Tiré un portal hacia. Ya está, ¿nos vamos, loco? ¿Falta todavía? Ah, tiro un no. Tiré un portal a la ciudad cuando puedas. ¿Tiramos un portal a la ciudad ya? Boludo, ¿a mí qué me falta, amigo? ¿Por qué me falta el costadito acá? Vamos. Vamos a la ciudad. Qué barro, amigo. Ya lo hicimos, boludo. Pero a Bruto no lo habíamos matado, ¿no? Para algunos, la muerte es bienvenida con open arms. I can think of only one. No, esto no lo veo. ¿Dónde es que me lo dio el compito acá? Este sí. Este, tengo que. Me voy a guardar eso porque. Ya veo que vendo lo que. Me regaló el compa. Y me muero, boludo. Lo voy a guardar en la lista. Esto vamos a guardarlo. Esto me lo regaló. Don. Este vamos a guardarlo también. Y esto por lo menos vamos a guardarlo, pero no sé para qué carajo va a salir. Esto lo voy a vender. Esto lo vamos a pasar todo acá. Tengo un montón de cosas, loco, para hacer todo. Amigo, la de cosas que tengo para hacer. Por favor, te lo pido. Vamos a vender la mierda esta. Listo, no. Take care. Bueno, gente, vamos a hablar con este, así nos recompensa y vamos retirando. Eso ya te lo puedes poner, joya. Listo. Ahora, anoche, después me sigo jugando, me voy a ocupar de mis hijos. Y... ¿qué elegimos acá, boludo? Oh, el hechizo ahí. Reserva de maná, tiempo. A la noche sigo jugando y me llama cómodo. Chicos, loco, gracias por pasarla, ayudar a pleno. Bienvenido, Don, y muchas gracias, en serio, ¿eh? Se agradece muchísimo, loco. Se agradece mucho, loco. Muchas gracias a todos. Mira, tengo un quilombo de pelo acá. Mirá. ¿Qué pasa, Romancito, con los pelos acá? Todo. Chao, chicos. Gracias, Agusti. Gracias, Andresito, que estuvo por ahí. Andresito pasó. Espero que no se haya aburrido, Andresito. Nos vemos. Nos vemos mañana por YouTube. Estamos jugando a la PlayStation. Chau.